Se acabó la espera. noche Champions, cuartos de final. Se viene, se vienen los partidos de la noche, de la tarde en Sudamérica, de la madrugada en China y Australia y en Japón. O yo no sé qué hora sea por allá, pero bienvenidos, panitas. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Cómo está mi gente? ¿Qué se cuenta? Arranca una velada espectacular. Arranca una velada mágica. Arranca una velada en la cual. Le doy el saludo desde ya a toda la gente que está conectada en Twitch, a toda la gente que está conectada en YouTube. Hoy juega el rey de la Champions, hoy juega el Real Madrid, pero también juega el que para mí es el mejor equipo mmm, o uno de los mejores equipos del mundo en este momento, el Manchester City y el Arsenal. Buenísimo los partidos que tenemos hoy. Ya están las alineaciones disponibles, pero déjeme me acomodo porque hoy se viene una noche larga, larga y, y, y buena, larga y buena. La noche que se viene hoy por acá en territorio europeo. Vamos a, a poner eh, debidamente nuestros canales de fuentes no oficiales, <laughs> como les llamo yo, a, a funcionar. A funcionar porque tenemos que ver esos partidos. Mm, tenemos un problema, solo vamos a poder ver. Solo vamos a poder ver uno al tiempo. <laughs> ya calientan, ¿no? Sobre el terreno de juego los equipos. Veremos. Nos toca elegir. Nos toca elegir qué partido ver. Lastimosamente no tengo acceso a ambos. Por lo que debemos elegir. Y obviamente creo que el partido a ver es ese Manchester City-Real Madrid el arsenal el Bayern a mí me llena de ilusión especial, la verdad. Vamos a subir una historieta para que la gente venga y se conecte. <coughs> Así es, vanitas, ya estamos en directo, ya estamos transmitiendo. Uy, espere, es que se me iba a colar lo que no debía. <laughs> se me iba a colar lo que no debía por acá. Vamos a invitar a la gente que todavía no ha venido para acá que venga, espere. Así es, vanitas, ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo y en directo. Hoy hay extensible porque se viene Noche de Champions en directo por mi canal de Twitch. Los puedes seguir ya. Entre al canal de Twitch, entre al canal de, de YouTube también, que ahí también estamos transmitiendo en directo. Vamos a reaccionar en vivo y en directo a esos partidazos que tenemos en la tarde noche de hoy. Y más tarde también a la Libertadores. Vamos a ver hasta cuánto nos da el cuerpo, hasta cuánto aguantamos. Pero la intención es que aguantemos todo. Así que lo espero. Conéctese ya que ya estamos en vivo, papá. Transmitiendo vamos a ver, vamos a ver si esto es que chimba. Hola Insta, saluden, eso es. ¡Saluden, carajo! ¿Cómo así que streama hasta ahora? Pues porque mi hermano, hoy hay Champions, hoy toca temprano, hoy toca temprano. Y más tarde también a la Libertadores, vamos a ver hasta cuánto nos da el cuerpo, hasta cuánto aguantamos, pero la intención es que aguantemos Bienvenido, bienvenido a la comunidad, al panita Sitio sí, Madrid, pues para mí Real Madrid eh, es el rey de copas, pero por supuesto prefiero al, al Manchester City. Por supuesto, o sea. Ni siquiera lo dude, o sea. Ni siquiera lo dude, nunca jamás. Ni siquiera lo dude, papi. Oiga, lo que sí va a estar complicado es que tengo un toque... Eh, tengo un toque más la garganta. Así que por ese lado voy a estar un toque jodido. Pero soy consciente de que, como hay buen fútbol, vamos a gritar bastante. Entonces me va a joder más. Así que me importa un culo. Básicamente. Hay que subir esta vuelta y ya. Colo-colo usará de papaya al Fluminense hoy. ¡Qué rico! ¡Qué rico saber que hay Champions! ¡Qué rico saber que hay también. Nuestra rica Copa Libertadores. Qué delicia, qué belleza. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, ya están las alineaciones. Ya están las alineaciones. Ya saben cómo se va a jugar eh, el partido por parte de ambos equipos. Vamos a repasar las alineaciones. Vamos a repasar los 11 que, están, que estarán presentes en eh, todos los partidos que se van a tener en la tarde, noche de hoy. Tanto en el Madrid City como en el Bayern contra el Arsenal. Listo, arrancamos. Arranquemos con el Real Madrid y su alineación para la tarde-noche de hoy, que va a ser la siguiente. Portería para Lunin, Carvajal, Rüdiger, Chouameni y Mendí en defensa. Valverde, Camavinga, Cross en medio campo y arriba Vini, Bellingham y Rodrigo de gala. Once de gala total para el Real Madrid. Nada que reprocharle a este señor uh, Ancelotti que sale a ganar el partido. Él sabe que lo tiene, lo tiene que sacar hoy. Hoy eh, está la eliminatoria. Hoy está la clave de la eliminatoria del Real Madrid. La alineación del Manchester City. Aprovecho para darles el saludo y la bienvenida a El Taladracul. <laughs> a mi comunidad. ¿Cómo está, parcero? Qué chimba. El City va a formar así. Ortega en portería. A Candy Stones Díaz. Guardiola. Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish y Halland. De Bruyne finalmente no está en la titular y es de las cosas que más sorprende. Juan, ¿puedes poner el marcador en la esquina? Claro que sí, vamos a trabajarle a eso ahora mismo. Antes le muestro la alineación del Bayern y el Arsenal. El Bayern va a estar formando de la siguiente forma... Noyer, Delight, Kimmich, Navri, Goretska, Kane, Sane, Dyer, Davis, Leimer y Musiala. Me emputa, como bien decía el otro día Daniel. Me emputa, como bien decía Daniel, el otro día cuando los ponen en orden así de número y no en orden de, de, de alineación. Me emputa eso, pero bueno. Noyer juega finalmente. Daniel XR99, busqué Juanima para Eso es bueno, papi, eso es bueno. Eso es chévere, que me haya encontrado de casualidad. También es válido, papá. Y el Arsenal va a estar formando de la siguiente forma. De un segundo, porque no sé qué ha pasado aquí. El Arsenal va a estar formando de la siguiente manera. Un segundo dicho que lo encuentre. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Arsenal y cómo va a estar formando hoy. En la tarde. Exacto, aquí está. La alineación del Arsenal es de la siguiente. Ryan Portería, White Saliva, Gabriel y Kibior. De Clan Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Martinelli y Kai Havers. Tremendo. Tremendo los partidos que se vienen hoy. O sea, es que no hay nada, no hay nada, nada, nada que me haga pensar que no van a estar buenos. O sea, <coughs> pregunta seria. ¿Alguien tiene algún link de esos en los que uno puede entrar de una manera así como raronga? ¿Sí? No es tan oficial la manera, pero, pero uno puede entrar y disfrutar de los partidos. Tengo solo la posibilidad de ver uno. Tengo la posibilidad de ver uno nada más Pero me gustaría ver ambos ¿Cómo podemos hacerlo ahí? ¿Quién me colabora? Es que esa página aquí no funciona, amigo Saludos a la gente de YouTube Saludos a Jonathan Vargas, el parcerito de Abraham A Luis Ángel Saludos a Zapasto Nariño, parcero Qué okay, gracias, gracias, qué grande Esas acá no me funcionan, ¿sabes? No funcionan muy bien, pero bueno, vamos a ver Vamos a ver si lo logro. Para ver el de Arsenal por lo menos. Bueno, igual acá no lo vamos a ver, ¿no? Acá solo es. Lo voy a reaccionar un poco así por encima. Pero acá en Europa están, están restringidas estas páginas, hermano. Las han, las han restringido todas partes. Todas, todas. Eh, Vamos a ver si lo, lo conseguimos. ¿Lo conseguiremos? Creo que no. Creo que no lo conseguiremos, amigos. Opa, 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 opa. Opa. Opa, opa. Opa, 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 opa. opa, opa. Dame un segundo. Que parece que se hace real. No, me emocioné antes de tiempo, amigo. <coughs> me emocioné antes de tiempo, amigo. Opa. Lo tenemos, amigo. Lo tenemos, amigo. Lo tenemos, amigo. No es broma. Es real. Es cierto. <coughs> es cierto, amigo. Tenemos los dos partidos. Lo voy a poder ver por los dos partidos. <coughs> Descárgate de un ópera. Es una navegador que tiene hartos servidores cómo funciona, bro. Sí, opa, buena, buen dato de esos que están dando. Muy curioso así funciona. No, no, ya logré, logré, logré que funcionara a través de una de las que me dijeron. Ya estamos ready, estamos activos, estamos listos. Que se venga lo que tenga que venir. <coughs> y hey, además voy a estar acompañado tengo compañía por acá de un panita un gran amigo un gran un gran compañero el señor palestra fútbol se acuerdan de él hace rato no estaba por acá pero ahorita lo vamos a lo vamos a añadir no, no tenemos aquí ahí estoy uniéndome a, a, con el panita palestra en un segundo porque hoy es, eh, hoy es día de charlas, hoy es día de, 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 de cositas, hoy es día de, de, de tente pie futbolístico, hoy es día de, de, de espectáculo, que llaman, ¿no? Hoy es día de que charlemos sabroso. Opa, ¿qué dice? Te escucho, te escucho fuerte y claro. Dame un segundo que ya te añado aquí, que estoy... Ahí ya lo tengo por acá, listo. Parcerito... Salud a la gente que ya lo está viendo, Palestra Fútbol, bienvenido vamos, como hermano? siempre, mi hermano, un placer. Hermanito, hace mucho tiempo no me pasaba por acá. Oiga, sí, nos tiene abandonado ese muchacho, ese much... la gente bueno. es así, hermano. Lo del pa... trabajo. Ha pasado, con trabajo. Va... ha pasado con varias gentes, que dirían, ¿no? Ya, ya no. esa gente que, que corona la vuelta. Y el trabajo es bárbaro, el trabajo es bárbaro. Pero bueno, no hoy... Hoy es un día interesante porque hoy es un día en el que vamos a estar teniendo la UEFA Champions League porque todos queremos la Champions. Usted bien lo dijo ayer. Yo amo la Champions, adoro la Champions, me encantaría, me encantaría la Champions. Encantaría la ah, Champions. No. Siempre hay que ir por la Champions. Si uno no va por la Champions, no vaya por nada de una vez se le digo. <laughs> Parcero, si ¿Estás hablando de la Champions? Hablamos no de Champions, de la cha siempre hablamos ah, de Champions. Bien. Champions bien, 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 está bien siempre Aceptable de Oiga, hoy voy a hacer un primer extensible creo, la verdad que nunca lo he, nunca lo he hecho Y hoy voy a ver si me doy la paliza e intento estar activo hasta el partido del Junior Que sería 4 de la mañana hora de aquí Son las 8 y 50, vamos a ver si me da ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿cómo, cómo hacen ellos para, para extenderte las horas? no, pues, que te pues donan y te, y te no, 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 no no. eso no va a ser, a ver si hay donativos mejor, pues la gente dice, ¿quiere mojar el bolsillito? hágalo, mi amigo invitamos a la gente que, que moje el bolsillo, por favor pero bueno, realmente ¿Vale? no, realmente lo voy a hacer porque que gente, quiero estar presente moje el bolsillo para que Juan moje otra cosa ey, eso sería oh, oh eso me acaba de gustar me acaba de gustar me acaba de encantar esta iniciativa ¿Por qué no? Pero no, la verdad. La verdad es que yo creo que va a ser más bien por pasión al arte. Y porque Muy sé bien. que la gente va a apoyar. La gente va a apoyar. Como sé que la gente va a apoyar, yo también me puedo dar la pela y la paliza. Además, hoy, van a hacer, hoy no va a ser solo fútbol reacción en vivo. Van a ser noches de, noche especial de charlas. Después de los partidos, lástima. Le estaba preguntando a usted porque me hubiera gustado que estuviera. Pero tendré por acá a un, un conocido suyo, mexicano él, que comparte set. En, en uno de los programas en mm. los que usted trabaja junto a mí, además. Ah, muy sí, bien. El El gran cantante mexicano, <laughs> conocido como Héctor Alcaraz. <laughs> además, después de los partidos también tendremos, no uno, sino dos bizcochos aquí, presentes, activas, hablando de fútbol, buen fútbol, el post champions. Y es que uno va y le dice que quiere la Champions y va, se atreve a decir que no. No, Juan Sandoval, póngase serio y reconozca que quiere la Champions. Usted va a ganar los partidos. La, el objetivo suyo es meter goleadas, es ser el Mbappé de la Champions, el Haaland. Ese el es el objetivo, el Balón de Oro siempre, ¿no? Claro. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Aprovecho para volver a saludar a la gente de eh, YouTube, la gente que está en Twitch también, que chimba. Estén ahí conectados, activos, vamos a ver si este... ¿Cómo pinta el partido? Ya los equipos a punto de que suenen los himnos aquellos deliciosos y salgan al terreno de juego. Pues hermano, yo siempre... Yo como te dije en el programa, yo creo que hay favoritos claramente y no son los que todo el mundo piensa. Yo creo que es más favorito el Arsenal y el City por encima de, 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 de los otros. O sea... 100% creo que en este momento el Arsenal es uno de los mejores equipos en forma y el Bayern es uno de los peores equipos en forma. Y el, el Real Madrid versus el City, pues ya conocemos el City qué equipo es, ¿no? Yo, yo creo que hoy la sorpresa va a ser que los ingleses van a dominar una vez más. Yo creo que también el, el, lo único que veo ahí como negativo, ¿no? Es el tema que no, no está Kevin... Don Kevin de Bruin, el cual es, es un tipo, pues, bien importante, ¿no? Para lo que mm. es el esquema de, de Don Josep Guardiola. Eh, para el City también es, es un tipo que, evidentemente, siempre dámelo, ¿no? Y que no claro, esté a mí claro. me parece, pues, un poquito, un poquito pues, triste. No sale titular, pues va a estar en el banquillo, eso sí va a estar a en ver, el banquillo chances de entrar. no sé si sea por lesión no yo sé, no creo que sea lesión sí. porque si fuese lesión es que directamente no estaría ni en el banquillo ah, no, no lo, eso no lo sabemos ya uno no sabe cómo es guardiola sabes eso también es verdad de pronto o sea, lo tiene ahí para de pronto lo tiene ahí para, para causar ese miedo no ese miedo que causan los grandes onda. pero bueno veremos ver veremos sí, que media hora pero, pero es que, mire, igual igual ten en cuenta que pese a todo lo que pueda llegar a suceder, lo más común es que la gente vaya a dar por favorito al... Al Madrid. Al Real Madrid. Sí, desde y, luego. De eso claro, no cabe duda. De eso no cabe ni claro. la más mínima duda. No, no, no. Eso y, además, claro. y además creo que tú bien lo dijiste, el caché de Champions es ese, ¿no? El, el caché de Real Madrid es ganar Champions. Sí, claro. Eh, creo que el Real Madrid va tiene su objetivo claro durante la temporada y creo que eso no, no va a cambiar con el paso del tiempo ni 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 además este año que ya tienen la liga muy bien amarrada que ya la, la liga no creo que sea un problema grande sino que ya la tienen bastante solventada porque el Barça pues no creo yo que le dé para llegarle a la liga al no, Madrid a no ser pues de un final catastrófico ¿no? Muy difícil muy difícil ¿tú qué crees? No, ¿A quién creo... pones de favorita Champions? ¿A quién lanzas de favorito? Pues creo que inmediatamente de favorito es el campeón, ¿no? Es la campeona actual, el, el, el City. Pero, pero bueno, contra el Madrid nunca se sabe, amigo. Eso es un problema. Mire, así eh, estoy mostrando aquí a la gente. Así se están dando las cosas en este momento. Este es el cuadro, Road to the Final, London 24. En Wembley, allá si sí, dos mediantes estaremos presentes el 1 de junio de 2024. No en el partido. Porque, no, no en el partido. Ah, ah. Acreditado lo dudo. Puede Pero ser, estaremos eh. en la fanson Estaremos en la Fanson seguro. Veremos, intentaremos, por todos los medios. Y estos son los eh, posibles choques que hay. Ahora estamos Atlético Dortmund, París Saint Germain, Barcelona. Y por el lado derecho tenemos Arsenal, Bayern, Real Madrid y Manchester City. Las semifinales están entre los ganadores de los duelos de hoy. Se enfrentarían en la semifinal y los ganadores de los duelos de mañana se enfrentarían en la hipotética semifinal. Eso me parece una locura, porque van a ser partidazos garantizados, más sobre todo en esta en esta llave, ¿no? En la de hoy. Que podemos tener un Real Madrid City y en la siguiente un Real Madrid Bayern, un City Bayern o un Real Madrid Arsenal City Arsenal, brutal, lo que puede darse. Es que se pueden, se pueden dar temas, o sea, unos, unos enfrentamientos impresionantes. Así como puede ser igual de loco que se repita la final de Lisboa. Y está sí. Atlético de Madrid y Real Madrid en la final. ¿Y ¿Usted no? se imagina lo épico que sería un Real Madrid Fútbol Club Barcelona? Eso también sería muy top. Bof. Eso también sería muy top. Pero es que, ¿sabes qué? Lo veo más difícil. Sí, es que yo creo. Es que el Barcelona en este momento, hermano. O sea. No sé, me da triste. Usted no le cree. Usted no le cree. Yo le he dicho varias veces que yo sí le creo a ese Barça. No, Y, se, Barça y, se iba, Barça. y que se va a meter a la final. Se lo dije de enero, además. No, yo no creo, hermano. Es que es muy difícil. Es muy difícil que el Barça se meta a la final. A ver, siendo objetivos, hablando de fútbol, ¿qué es lo único que a ti te hace pensar que el Barcelona se puede meter en la final? Porque yo habla, viendo fútbol, te digo que nada me hace pensar eso. Nada. O sea. De todo lo que algún día se me puede ocurrir. ¿Sabe a mí qué a... me hace pensar que le tocó la llave? Más asequible. Pero ni tan asequible, porque. Voy es a traer muy... unos huevos pericos si no le incomoda a usted. Ah, muy bien. Sí, vea, muchachos, yo siempre les he dicho que uno sale de Colombia, pero Colombia no sale de uno. Estoy seguro que Juan, en sus años que ya en Europa, va y busca borrajaditos. Ah, véalos ahí. No más colombiano para dónde. Se y, todo y, 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 y no dice tío. No, señor. Hostia, tío. No, señor. Pero qué dices. Pero qué dices. ¿Qué dices? Oiga. Eh, ya. Equipos en el terreno de juego. Les pido que recuerden que yo lo veo mediante un medio no oficial, por lo que tengo delay, para que no me van a cagar la emoción. Tú sabes que siempre, siempre, siempre te van a cagar la emoción eso sí, es verdad y está bien, está bien está bien hay que aceptar las cosas hay que aceptar las cosas que en me forma cale, de milagro pero no la emoción oiga <laughs> hermano no, vamos pues, a, pues, a ver cómo pasa cómo no te imaginas si tuviste esa polémica de, de las actrices y de las famosas influencers que se iban a Dubai no no imagínate que una polémica con eso eh, espera me confirme una cosa qué qué, qué, qué se enterando de algo heavy Puede ser. Sí, una polémica, una polémica con eso, porque imagínate unas influencers que se, se iban a Dubai ¿no? Se iban a Dubái. Y, y las, las, las chicas se iban a Dubai y. Espérame que estoy configurando aquí una cosita. Ya, a ver, tranquilo. Es, Me preguntan es, que es, si usted está en TikTok. Sí, yo estoy en TikTok. Estoy en TikTok en este momento también. Bien, bien, bien. ¿Qué te iba a decir? Que las chicas se iban a Dubái y les pagaban todo y les daban un montón de dinero, pero solamente tenían que hacer ese fetiche que el hombre es, o la persona se le se le po en la cara y que hueputa claro. que estoy comiendo ¿Cómo vas a decir eso mal parido no sabía que la cosa iba para allá uy uh, qué asco con gas <risa> <risa> Y juguito de naranja que no falte. No, 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 no muchachos. No, juguito de naranja eh. que no falte. Bueno, saltan al terreno de juego, ya suenan los himnos. Ay, marica, los, los resultados. Bueno, lo bueno es que lo, lo tengo en silencio. Lo tengo en silencio para precisamente que seamos nosotros mismos los que terminemos. Eh. ¿Se, ¿Se le mide? ¿Usted narra y yo comento? Uy, hermano, es que sabe que. La, ayer, la, ayer lo la hablamos, ayer lo hablamos. Ayer hablamos de eso. La clase de narración, hermano, a mí me iba como el perro en misa, hermano. Usted es más o comentarista, sea, ¿no? Yo soy más comentarista, sí. La, la parte de la narración a mí nunca se me dio bien porque no entendía qué vainas que hay que decir. Como que me confundía, ¿sabes? O sea, como. Es que por eso te digo que narrar es bien difícil. Hagan como gente, William Vinasco y como Javier Fernández, que no dicen nada, nada coherente. Bien, 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 bien. Sirve, sirve, sirve. Lleva la o, Y si hacemos con lo, como los árabes, cuando meten gol dicen ¡Hala! ¿No? Oiga, vio lo y de. Bien. ¿Vio lo de las amenazas islámicas a, a todo el tema, Champion? Durísimo. Y mira que me tocó ver eso desde adentro de Real Madrid, la, el tema de, del esquema de seguridad. Eso vale un billete, tienen que contratar. Eh, drones, tienen que contratar, oh, hermano, eso es carísimo. Y además que el, el, eso nunca va a pasado. En, en, tuvieron que contratar todo el esquema y poner el esquema de seguridad tres días antes. Eso no es fácil. O sea, poner un esquema de seguridad tres días antes, durísimo. No, normal, claro. Como dice, como dice el audio, diablo, qué difícil me la pusiste. Así, tal cual. Así, así, tal cual. <laughs> hmm. No, ustedes, no, no. Ustedes, ustedes ahí preguntan: ¿son, ¿son de huevos pericos o les gusta más los huevitos revueltos o, o fritos? Yo me he dado cuenta que a Juan le gustan los huevos estrellados. Que choquen. Eh, yo... <risa> <risa> que choquen. Estamos, en, estamos pensando que sí. No mentiras, yo, yo soy muy variable, ¿sabes? Como que no tengo. Ninguna preferencia. Yo creo que con calentadito siempre aguanta los huevitos fritos. Mm. ¿no? Con calentado. Calentadito, con calentadito. Sí. Con el calentadito aguanta. Con el calentadito aguanta. Pero no sé. Uh, un buen calentadito, pana. El calentadito. Bueno, bueno. Aguanta. Déjame, me está parando la transmisión, weón. ¿Y por qué? Como cosa rara lo que tiene la piratería, amigo. Hermano. De, ¿cómo, ¿Cómo lo ven allá? No, 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 ¿cómo así que cómo lo vemos? O sea, ¿cómo, cómo lo ve Palestra el a través de parabólica, bien? No, yo, yo pago Directv Go. Ah, bien. Sí, no, si no, no podría, hermano. Si no pagara DirecTVGo Go o no tuviera DirecTVGo, Go, estaría yo en la mala. Pero entiendo que entiendo que a través de de aquellas páginas espectaculares, ¿cómo así? Pues yo no, en este Directive momento Go. estoy viendo otra de una página web. Ah, no, yo lo estoy viendo desde la plataforma Direct Go, pero es porque imagínate que cuando yo estaba en España no me funcionaba, porque en España tienes que tener una VPN claro. para acceder a ciertas partes, a ciertas cosas. Entonces, pues yo aproveché y, y pagué Direct Go y me salió barato. Entonces, aquí estoy en eso. Ah, ok, nice. Bien, no, bien, está bien, bien. Sí, no, no está mal. No, no, de bien. hecho está, está genial porque es como yo, yo pago san por ejemplo. ¿Y tú pagas Dazan? Para todo el tema Premier League y es, es increíble. Eso es carísimo, ¿no? ¿Como 13 euros? No, más, 19. No, no de, vale. hecho, de hecho más, 25, 24.99. No, la chimba. La chimba. Sí, es un coste altico No, muy caro, hermano, muy caro. Es que el fútbol en España vale mucho. Cierto, yo, rec más yo más recuerdo más que cuando estaba en colombia tenía acceso a todo el fútbol italiano, italiano francés inglés español y estando aquí imposible no aquí ni aquí, al aquí, mismo español Allá jodido. Allá para encontrar piratería no es tan fácil como encontrarla no, en no, aquí en no. Colombia. Para nada. Allá no en es para encontrar de piratería, no, a Berraco. Óyeme, pero mira que estamos viendo lo que, lo que venimos hablando nosotros en el programa, que no es por nada, pero el programa, el programa sí es bueno, muy bueno. Venimos hablando que Chuamení como, como central es mejor que de pivote y parece que Carlo Ancelotti prefiere ponerlo de central, ¿no? Uh -huh. A ver, está dando mejores resultados y Camavinga, excelente como pivote. Es que, no Kamadinga, que, que Kamadinga es un crack de, de un crack de uy qué es un crack de, de niveles. Me, 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 me sorprendió que se la juegue hoy por Grillis, ¿no? En toda la temporada parece que Grillis ha estado relegado, no se la ha jugado por él. Y de repente hoy en el partido creo más difícil que ha tenido en la temporada, después de ese contra el Liverpool hace dos semanas. Eh, Pero a quién pone? Pone, si no pone a Grillis. Pues todo el año se, ha jugado, se la ha jugado por Doku. ¿Cómo estás viendo el partido? ¿Qué pasó? ¿Lo estás viendo? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Algo ¿Qué pasó? pasó. Ah, hijo de puta, que no, no lo digan, no lo digan, no me caguen, no me puedo creer que hizo con el City, amigo Golazo, -so. golazo. -so. A ver, veo, a ver, veo, a ver, veo, a ver, ¿Y? veo. Hermano, qué golazo de Bernardo Silva. Lo de Bernardo Amigos, Silva. Amigos, tengo de delay, no veo, tengo delay. Ay, pero no me digas que la metió desde por allá. La metió desde por allá, mi hermano. No me lo puedo creer. Hermano, lo de Qué Bernardo golazo. Silva, ¡No! Lo de Bernardo Silva es otra golazo, cosa. Qué golazo, marica. No, Bernardo Silva es otra cosa. Y la gente, y hay alguna gente en Cataluña que no lo quiere en Barcelona. No, como hace su mierda que les den por el culo a eso. ¿Cómo no van a querer a, a Bernardo? Uy, se la Porque tragó, ella, ¿no? Se la tragaron. Aquí, aquí me está comentando en, en eso que golazo a esos bocones. Bueno, para, al parecer no quieren mucho a los del Real Madrid. ¿Dónde Pero está bueno, Alejo? ¿Dónde está Alejo claro. que, que empezó el stream? ¿Sigue por aquí Alejo? ¿Cuál Alejo? ¡Alejo! ley Santo, papi. No, ni idea, ni idea. Estaba por aquí. Oígame, hermano, qué berraco golazo, hermano. Aquí Alejandro tiene toda la razón, un golazo de Bernardo. Y sobre todo que es un, es, un, es, un, es, un, es un jugador muy infravalorado, me parece a mí, ¿no les parece? Que es un jugador de esos que lo sorprende a uno. ¿Quién, Bernardo? Sí, 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 Bernardo. Sí, Creo sí, que Bernardo sí. es de esos jugadores infravalorados, hermano. O sea, Bernardo está en todas, en todas, y, y la gente piensa que ya pasó su mejor época. Y lo que se viene es la mejor época. Exacto. Lo que se viene es la mejor época de Bernardo. Y la gente dice, no, es que en el 2022 tenía que haber llegado al Barça. Hermano, pero si puede llegar este verano, fenomenal. Fenomenal. O sea. Mira el caso Gundo, Gampar. Claro pero es que no gane siendo el mejor jugador del barcelona en este momento lejos 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 hermano lejos y qué golazo y sobre todo a mí sobre todo me gusta del real madrid la, los, los, la central me parece que la central del real madrid es un poco un poco un poco buena a mí no me parece que sea tan mala a ver lo que pasa es que me está callando la boca nacho y está teniendo la peor temporada de toda su berraca carrera y estoy quedando como una persona retrasada. la peor o la mejor no la, la peor la peor nacho ah. está teniendo una temporada horrible y el que está teniendo la mejor temporada de su carrera posiblemente es el señor, es el señor mmm, Rudiger, que a mí no me daba ni una pila de confianza, hermano. Y veanlo. La verdad, sí, Rudiger este año se está sacando la que ya sabemos. Sí, Rudiger este año está en una, en una forma impresionante. El hombre está. Tiene. Bernardo el, tiene. El loco <laughs> 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 Tiene cositas de Rubén Darío gustos. <laughs> Me Bernardo encanta porque... No, usos Pero... Bueno. Pero, pero portugués. <laughs> sí, sí. ¿Me Oye, comentan que ya por acá? Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué te comentan? Sí, sí, sí. A mí, a mí me gustaba mucho en el América, nada que discutirle. Y en el Cúcuta ya, eh, mejor dicho. Locura. Mm, me comentan por acá que por qué no metió a Kepa amigo? Lunin nos lleva salvando todo el año, no jodas. Porque Kepa no te Kepa hace es las. muy malo. Kepa no te hace las que paradas que te hace el Exacto. Por eso. Kepa es muy malo. No, Kepa. Lo que, no es que Kepa sea malo. Lo que pasa es que es un arquero que es, es como mucho tema mental. ¿No les parece? Creo que Kepa es ese arquero que, que es como muy morata. Cuando está bien, es el mejor portero que puede haber. Pero cuando está mal, mi hermano, no te para ni una. Fíjate y sobre que... Todo en España ahorita hay mucho, mucho portero. España tiene mucho portero ahorita. Fíjate que yo no quiero que, que gane el Madrid, por supuesto. Pero me jode que sea así. Me jode que si pierda sea por el error del Lunin, Porque sé que lo van a matar. Lo van a matar. Es inevitable. Sí, sí, sí. Total, total. Bueno, le van a matar. No, y además que, perdóname, pero yo sí, yo sí, en este momento te digo que quisiera que ganara el Real Madrid. Creo que... Sería bueno, sería bueno ver cómo, cómo, cómo es que este Real Madrid queda campeón de una Champions sin ser de pronto tan protagonista y se repite otra vez la misma historia. Ah, pues si ya lo hizo, amigo. No, lo sigue haciendo, pero. Ya lo pero hizo hace un poco. Malo. Yo quiero que siga el City. ¡Ay! ¡Ay! Vea, empieza el show de Lunin. Empieza el show no, de Lunin. No, Lunin es una, es, una, es un portero, Bueno, suena. y hoy ya le toca a Alan. Hoy ya le toca a Haaland cogerse los huevitos con las dos manos, ¿no? Upa, Juegue. Juegue que no hubo nada, mijo. Hoy ya le toca a Haaland cogerse los huevitos con las dos manos. Hágame el favor. Santa huevonada. Qué táctico, qué táctico. qué, tático, tático, de... qué nah. Va por culo. Juegue. Haga goles hoy. Haga cinco, sí, como hizo claro. Messi contra el Arsenal. No, yo, contra el yo, Copenhague. Yo, 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 para mí es diferente, porque tú te das cuenta que, que Haaland no es ese típico eh, delantero centro que no sé como que sea de esos que se mueve eso si a mí me lo van a vender como si a mí me lo van a vender como el tipo balón de oro que haga cosas dignas de un balón de oro como hacían Cristiano en eso y Messi tiempo, chao en esos sitios, tiene que sacar tiene que sacar un poco su, su talento y, y, y su su caché no pero por favor es que es lo que tiene que hacer tampoco tampoco y también lo sabe hacer a ver, creo que Haller está teniendo una mala temporada. Y eso lo venimos diciendo desde hace rato, nosotros en Zoom. Totalmente de acuerdo. No, hermano, pero bueno, el partido está bueno. Creo que estamos viendo a Bellingham un poco más cerca de la base de la jugada y eso me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Te gusta cuando la... está más cerca de la base? A mí me gusta más Jude Bellingham en la base de la jugada que arriba. Y creo que va a ser el sustituto de Tony Cross y Luka Modric a futuro plazo. ¿Será sí, con seguro. esa potencia goleadora que está teniendo? Seguro. Seguro. Segurísimo. Mm. Segurísimo. Creo no, que sí. lo van a poner detrás del delantero. Lo van a poner de mediocampista, un interior. Y es que, es que, hermano, es imposible tú, eh, o sea, no intentar aprovechar al menos un partido a ese Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Aunque, aunque la gente está creyendo, ¿no? Que al que van a vender es a, es a Rodrigo. No, el que van a vender es a Vini. Si hay posibilidad de vender a Vini, se vende es a Vini. A Rodrigo, ¿no? Está bien que usted detalle ese tema. Me parece muy bien que lo haga porque, porque la gente realmente sí piensa y, y, y lo piensa fervorosamente ¿no? Que fervientemente, perdón, que, que el que va afuera es Rodrigo, indiscutiblemente. A mí me parece que chocan un Vinicius y un Mbappé en un mismo equipo. Sobre todo porque Vinicius quiere ser el protagonista de todo. Vinicius es un jugador muy protagonista, muy ególatra. El ego de Vinicius es más grande que el de Garnacho y ya eso es imposible. Eso, es, o sea, es, es, eso es ya es mucho decir, ¿no? Sí, ya eso es mucho a decir. Es muy difícil el ego que tiene Vinicius y creo que con Mbappé al lado mm. va a ser muy difícil. Choque, mucho choque. de salario, sí. De pronto están una, dos, tres temporadas como, como pasó con Neymar y Messi. Pero si tú te das cuenta, Neymar y Messi se llevaban muy bien, pero Neymar fue ambicioso y se estrelló. Sí, se dio cuenta sí. que no era Messi. Él se creía que podía llegar al nivel de Messi, pero fracasó. Y quiso volver. No, pero yo sí creo que lo podía conseguir, pero eligió el lugar equivocado para ello. ¿No le parece? Pero, pero es que eso es que fracasar, amigo. Fracasaste. O sea, bueno. si yo me voy de Zoom para trabajar en ESPN y me contratan en TV Azteca, fracasé. ¿Sí me hago entender? Porque no conseguí mi objetivo. Y sí, creo que sí. el objetivo de Neymar era balón de oro. Y lo único que hizo fue hundir más la historia de su carrera, con más problemas. Se terminó yendo a Arabia para terminar jugando fútbol solamente un año. Y va a llegar libre Santos a retirarse en, en, en dos años. Pues, hermano, ¿qué te digo yo? Creo que su figura quedó muy manchada. Sí, y es más, sí. yo siempre te lo he dicho. Neymar. No Uy, es, gol, del es, no. gol del Arsenal. Gol del Arsenal. Gol del Arsenal. Gol del Arsenal. Papi, gol del Arsenal. Tengo aquí, te, papi, es que si usted no, si usted puede entrar mi transmisión para que usted vea lo que está haciendo la locura de transmisión, lo que está haciendo la locura de transmisión. Hermano, con bien, marcadores tú. oficiales de la Champions. No, es que oh, tú una estás en momento, en un momento, momento espléndido. Estás en tu prime. A ver, 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 ¿de quién fue el error? Bucayo. ¡No! ¡Qué golazo de Bucayo, por favor! ¡Uf! Por fin, hermano, perdóname, pero por fin. Uy, no, no, por... no, Bucallito, déjamelo quieto. Por fin, Bucayo sacase algo, ¡Ay! ¡Empató Uy. el Real! ¡Empata Real Madrid! ¡Me llega el dato! ¡Empata Real Madrid! Estos, estos, estos marcadores que tengo yo son una barbaridad porque van, ante, van como. 25 segundos antes del video. En hermano. Real Madrid. ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué ¿Sí? golazo! Se sacó la chota camavinga. camavinga no me digas, no me digas, no me, diga? me diga. sacó, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí me va a llegar apenas, me va a llegar apenas. A me va a llegar a apenas, creo. Santísimo Dios. Rodrigo. ¿Y sabes? No me digas que se la dio Rodrigo. ¿Y sabes qué dolor me da? ¿Qué? Ver a camavinga de pivote. Tener un pivote que puede ser el mejor interior del mundo me duele. Mm. A ver, autogol. Autogol lo pondría yo. Pues puta, ¿cuántos segundos voy atrasado, amigo? Eso hace rato pasó. Yo te diría que autogol, eh. Te diría que autogol. Autogol de Rubén Díaz. Para mí autogol de Rubén Díaz. Para sí, mí, sí, sí, mí. sí, hay hay desvío, hay desvío, hay desvío. Hay desvío. Ahí desvío claramente. Camavinga y Rodrigo desde tiempos de antaño siendo indispensables en fases eliminatorias. Ojo, y total. ojo al dato que le tiro. Total. Pero es que la gente, la gente critica mucho a Rodrigo y a Camavinga. Bueno, a Camavinga nunca lo critican, pero a Rodrigo lo critican como si nunca hiciera nada por el Real Madrid. Que uh -huh. se jodan un poquito, que se jodan un poco <laughs> también. Fódase. Si no, Fódase. Que se jodan. ¿Qué más tiene que hacer Rodrigo? llorar como Vinicius o pelear como Vinicius para que le den el valor de Vinicius. No jodas, Vinicius jugó tan sobrevalorado, hermano. Sí, a veces, da, a veces da, da un poco de pena, ¿no? Eso. Oiga, Mielo, y poco se habla mierda, del mierda. partidazo que está haciendo Jack Grealish. Jack Grillish está haciendo un partidazo. ¿Te acuerdas el que parte... te, lo, te lo, dije no, antes, lo dije antes, no? sí, sí, sí. Te lo dije antes, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Ay, mi madre. Ay, mi madre, qué goloso. ¿Cuál gol del Real Madrid? Traenándome los juegos, puedo madre, creer. ¿Qué goloso? Adivina de quién. No sé, solo veo el Goy. Gol. Goy. ¡Rodrigo ¡Rodrigo Ya está. Ya, ya, está. Ya, está. ya está. Ya está. Gracias. Ya está. Para Gracias. que sigan hablando. Para que sigan hablando de Rodrigo, hermano. Para que sigan hablando de Rodrigo. ¿Quién pintó la dama presente, que la chupen. Que siga chupando. <laughs> ¡La madre! ¡Qué golazo de Rodrigo, hermano! No, se hija, va yo voy de como... toda la defensa, hermano. Yo Loca, voy como, locura. yo voy como tres minutos atrasado, o sea que no. Yo ojo que el mérito total es de Carlo Ancelotti. Ya les explico por qué, pero se va de toda la defensa. Upa, y Ortega, Ortega Moreno. Ortega Moreno que tiene todo huevo, ¿eh? Ortega Moreno tiene todo huevo. O sea, perdóname, pero no me parece ah. que sea un arquero, un arquero Champions. No me parece que sea un arquero Champions. Eh, pero mira que Real Madrid tiene, tiene, o sea, esto fue acierto de Carlo Ancelotti que decidió poner a Vinicius arriba junto a Jud Bellingham y decidió soltar a Rodrigo por izquierda. Déjalo este librecito, déjalo librecito. Claro, porque estás viendo al mejor Rodrigo por izquierda. Fenomenal, hermano, fenomenal. Y aquí un saludo a las 280 personas que nos están viendo en TikTok. A ver, a las ¡Oh, 300. Saludos, sígame por favor, Sígame, por favor. 300 o sea, amigo. Las personitas ahí con que me haga clic en follow Ya Hermano, sígalo, ¿qué le cuesta? No cuesta nada, es gratis es gratis Hacemos envíos por la mañana Claro, la amigo tarde. ¿Qué te cuesta, amigo? Solo tienes cuesta que darle clic, amigo Óyeme, no, pero qué partidazo, hermano Qué partidazo Quiero decir que, 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 que Me dejaron en Desnudo ¿eh? con, mi, con mi predicción Me voy a quedar retratado porque va a quedar 2-1, pero a favor de Real Madrid. Creo que me equivoqué de escudo, muchachos. No, no, no creo este que partido el partido si acabe, acabe ahí. Goles. No creo que el partido, que el partido mucho... acabe ahí. No creo que el partido acabe ahí. Lo dudo. No, hermano, qué buen partido. Me, me encanta, me está gustando mucho el partido y sobre todo como Real Madrid. Y eso es lo que a la gente le molesta, ¿no? A la gente le molesta ver un Real Madrid que sale jugando, ¿no? O sea... El Real Madrid en este momento sale jugando con el balón sin ningún problema. No tiene ningún problema. Sale jugando con el baloncito, toca y aparte que tiene a un, a un jugador que le va a hacer mucha falta al Real Madrid en caso de que se vaya. Y si es el caso de Tony Kroos. Tony Kroos es el encargado de dinamizar todo el mediocampo de Real Madrid, ejerciendo todo el pase, toda la visión, arrastra marcas. Es un jugadorazo, jugadorazo. Sobre todo que hace lucir a Camavinga y eso me encanta. No sé qué partidazo. Lo único que le cambiaría a Real Madrid es Mendy por, por izquierda. Creo que Mendy no me gusta. Me, me gustaría poner a Álava de central, lateral, izquierdo. ¿Sabes? Álava, sin duda. En cuanto vuelva, sí. no dudo para nada de que debería no, jugar no, ahí. La cosa es que él no quiere. Él quiere ser central. No, ahí sí como ella Maradona. <laughs> que la chipe. Que la siga chupando. Sí, es yo, yo que creo mí que mí ahí sí no esos me... caprichos sí no me... A mí sabes que el que me molesta que un jugador de fútbol venga a decirle al técnico en dónde es que quiere jugar. Epa, como el caso Cundé. Exacto, como el caso Cundé. Es que no me gusta jugar de lateral derecho. Hermano, si no te gusta jugar de lateral derecho, vete. Vete. Hermano, ¿qué se puede hacer? Lo mismo que con Rodrigo. Ey, vamos, gente hondureña, gracias por seguirme. Muchas gracias. Epa. Hermano. Oiga, no, hermano, y aquí feliz. 1-1, uno, 1-1 uno, 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 uno en, el, en el Emirates. 1-1 uno, uno en el Emirates. El, Gol del Bayern. El, el... Mano, sí, nos, está, nos estamos viendo una de las jornadas más top de Champions League. Sí, amigo. Me temo que sí. Me temo que yes. Qué locura, hermano. Qué locura. Qué locura. Está bien épico todo, ¿no? Mira, puede estar pendiendo el, el Manchester City, pero a mí me parece que el mejor jugador es el partido Es el señor Jack Grinch. Sí, no, aparte, que pierda el City en territorio del Madrid es normal. Lo que pasa sí. es que tiene que perder así por una diferencia cortica. A ver, yo te diría que tiene que empatar mínimo. No, obvio, el, el empate sería el resultado ideal sí, para okay. irse a Manchester con confianza y con muchas posibilidades. Pero, pero que perder también es lo normal teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene que dejárselo todo en este partido, porque ir a Letia no es fácil. Claro, pero es que imagínate tú. Golden de hermano, que ahí, no me gusta y, nada. A, a mí es a me encanta como jugador. ¿Quién? ¿Quién? Es un me encanta. Es un me, sí. me parece un jugadorazo. Me parece que es un, es un extremo que no es tan rápido, pero es muy inteligente. Es como Ferran, pero bueno. Es Ferran, pero, pero con esteroides, ¿no? Es un crack. Es un crack. No, que sí, yo te decía, que a mí me parece que el, que, que el Real Madrid en este momento es uno de los equipos que tiene que, 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 que ganar en, en de, de local y de visitante, porque la gente que me diga que en el Etihad aprieta, no han ido al Etihad o no conocen cómo es el Etihad, porque el Etihad... Realmente no es un estadio que la gente apriete, o sea, no es como que la gente grite, anime, estén ahí todos con las bengalas, que sea fuerte, si es un estadio más, es un estadio más, es, o sea, lo único diferencia, lo único complicado de ir a Manchester es que siempre está lloviendo, no más. es que una ciudad industrial es difícil respirar. Oiga, llegó el que faltaba, el señor Ale Di santo que se había quedado sin internet en los primeros minutos, pero ya le regresó, amigo, ¿cómo está? Don Alessandro. No, no, yo, estoy, yo estoy muy feliz bien ese partido. Creo que es, Buen es caviar, ¿No caviar, viendo, caviar. No estás viendo los dos al tiempo, yo soy en multipantalla. Bueno, ahí, les mando, ahí les mando al grupo de Zoom Red cómo lo estoy viendo. Para que vean que es, lo que es ponerse la camiseta. No, yo sí veo uno, veo otro, no veo otro. No, puedo no Yo otro. sí pues, sí concentrado acá son como por ver los goles. Pero es como por ver los goles ahí rápido, aunque no van a ser rápidos porque me llegan dos minutos después, pero bueno. Bueno sí, realmente sí. Pero mira, los. Pero están al menos bien. ahí lo tengo. Sí. Medio volteo el ojo para allá y ya está. Ay, qué bello ser del Real Madrid, dice Ale Di Santo. A ver, realmente. En no la Champions decir, sí. O sea, es indudable que el Real Madrid es uno de los equipos que más gana en Europa y creo que. Es bonito ser hincha de ese tipo de equipos, pero si tú me preguntas a mí, a mí me gustaría ser hincha de un equipo pequeño. ¿Sabes? Ser hincha de un Luton Town, de un Everton, de, de una. Bueno, uff, la gente me va a funar en internet. Pero ser hincha de un Athletic de Bilbao que nunca gana una liga y que se viene una Copa del Rey, es hermoso. Ver eso es, es, es algo que me enorgullece. Me parece a mí el Athletic de Bilbao que me, me, me parece horrible, igual que el Betis. Es como. Uf. A mí me encanta, weón, A mí, me a mí encanta. No, weón. Lo siento, no. Yo soy de los que piensan que vivir en la gran ciudad es épico y no, no vivir en un pueblo. Pues, no, pero lo es, mismo. El pueblo, es, es seguir un equipo pequeño. Pero es no, nuevo, no, 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 el... pero pues es una metáfora que, que venía un poco a referencia a lo mismo. Es, prefiero ah, okay. un equipo grande que me haga soñar y no un equipo pequeño que sí, me da una alegría cada 40 años. Man. Para eso ya tengo a mi queridísima selección Colombia. <laughs> O a nuestros equipos colombianos como el América de Cali, Nacional, Millonarios. Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe estamos dentro de lo más favorecidito, Millo, América, Nacional, que hemos celebrado más que otros. Sí, total. Por eso te digo que en parte... Me imagino uno ser hincha del Cali, uno todo amargo, del Cali. O del Medellín, que se la pasa perdiendo Del Medellín, Medellín. Del creo, Santa Fe, del Yuyu -yu que, que juega bonito. y juega, no. pero mire que me pareció bonito porque creo que cuando tú llegas a una final y ya no sabes Mallorca, que la va a perder, no no. el Mallorca, que el Mallorca estaba en los penaltis, el eh, Javier Aguirre estaba cagado de la risa, aplaudiendo, animando. Eso me parece a mí que es, es algo bonito porque el Mallorca ya ganó, ya ganó o sea, es como el Girona, es quizá un... sí, total o como el Girona, pero mira que un. Es diferente quedar segundo en una final de un de un título a tu quedar segundo o tercero de una liga porque creo que los segundos puestos en la liga no se celebran o sea ah no, no se eso se le, sí se agradece pero es un gran mérito pero quedar subcampeón de una copa del rey está muy bien para un lo equipo que, como el mallorca Uf. lo que pasa es que yo creo que el trofeo de este año del del girona es la clasificación a champions sí para total. mí es el trofeo porque sí. ellos nunca esperaron eso Nunca lo, lo plantearan tampoco como un objetivo, ni mucho menos, ¿no? Sí, total. Oficialmente Totalmente. tengo dos minutos de retraso frente a la transmisión. O sea que oficial. tú vas a ser el minuto 20. ¿Ah? O sea que tú vas a ser el minuto 20. 22. ¿No vas un minuto atrasado? No, no, no. Va en el minuto 25 y 24, respectivamente. Estoy viéndolo en el, en el marcador oficial de Champions. Papi, es que si sí, es mi transmisión, estás viendo una cosa loca. Aquí aparece que él está, es, o sea, comparado con lo que yo lo estoy viendo, estoy retrasado como 30 segundos. Ahí va. Sí, a usted le llega un poquitico antes del gol. Poquito... Vaya, vaya a Bogotá y viene para acá, luego le digo, puta información. <laughs> sí, sí, sí. <risa> <risa> se, van, se van de Europa a Bogotá y luego llegan otras a Europa. Un... Ah, él dice, <laughs> voy, a, voy a, lo, a lo más lejos y luego ya regreso. Si me coge de pasada. <laughs> Sí, 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 sí. Sí. Para no ser el viaje doble vez, ¿no? Casi la cagan. Casi la caga el Arsenal. Dios. Hermano, a mí me parece que el que le den el gol a A, a Camavinga es un poco injusto, ¿no? Me parece que es gol, de gol, autogol de Rubén Díaz. Bueno, pero la intención de Camavinga fue disparo a puerta, así que... Claro, fue intención de disparo a puerta, pero iba para el lado izquierdo, no para el lado derecho. Y se desvió porque lo desvió Rubén Díaz. O sea, sin el desvío no iba a ser gol, probablemente. O sea, no estoy diciendo que no valga, sino que yo no se lo daría como venga pues. Se lo daría. A... Ya, entiendo. Sí, ahí ya es. Rubén Díaz. Sí. Oye, yo. Ya que a mí me parece que vendieron mucho hype con con Rubén Díaz. A mí Rubén Díaz no me gusta mucho. No te gusta Rubén Díaz. A mí parece más normalito. Igual Eso. que igual que Guardiola. Guardiola, a mí, no, no es que me diga que oh, oh. bueno. es muy bueno. Brandel es muy bueno, igual que Manu Akanji y Nathan Ake. Creo que son muy buenos. Es más, John Stones es el mejor central, no central del City. Qué, qué golazo de, 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 de Rodrigo, hermano. Lo de Rodrigo es una pasada lo de Rodrigo. O sea, es que me sorprende la cantidad de hate que le cae a Rodrigo siendo tan buen jugador, man. Yo tampoco lo comprendo. O sea, yo no, no. No, no sé. No me cabe en la cabeza, hermano. O sea, yo mataría porque en mi equipo estuviera un Rodrigo. Pues parece, yo le diría que vengo defendiendo a Rodrigo hace un tiempo largo. Siempre me ha parecido un, sí. crack, Ay, un crack. A mí también. Mm. también. Y ojalá, ojalá. Por ejemplo, el Rodrigo en el Fútbol Club Barcelona a mí me parece que rendiría bien. el mejor extremo del mundo en Barcelona. El mejor extremo del mundo. No, no tendría competencia. No, no, es que imagínate, o sea, yo, Félix para el carajo. Pero como diría Ale di Santo, eligió la grandeza. ¡Ah! También es verdad. También es verdad. Pero sí, es verdad. aunque ¿qué? Aunque... ¿qué? igual a nivel individual diría mejor en un Barça ya quizás sería candidato al Balón de Oro en el Real Madrid por ahí vi un top que salió y o sea no va a estar nunca en no el Balón está, de Oro o sea, no, no está es, no, no, no. Sé si el... cómo Madrid... ¿Y, y menos teniendo a Bellingham Vinicius Mbappé. Mbappé. imagínate no. cuándo, más no 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 hermano y, y si, si el Real Madrid gana la Champions el que se vaya el Balón de Oro no va a ser Vinicius va a ser Bellingham o ah, sea... no, por supuesto, es el número uno en, en, en claro, la probabilidad es que ahora. Pero es que antes de la llegada de Bingham, el que se iba a llevar el balón sería Vinicius. O sea, o sea tú te das cuenta cómo cambian las cosas. Y esas es donde uno va que, que nada en esta vez ha escrito: Hola Carlos, ¿cómo estás? Gran saludo, mi hermano. ¿Qué tal les ha parecido el partido? ¿Les está gustando el partido? ¿O se están durmiendo viendo el partido? Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saludé por allá. Te, te diría que ni Funifa, ¿no? Es el partido está haciendo tranquilo. A mí me gusta el partido me parece que estaba haciendo un partido bastante ofensivo. Y sabes qué? me gusta ver el Real Madrid jugando al tiki tiquitaca, que no se llama Tiki taka se llama juego de posesión, con presión alta. Es que el Real Madrid juega muy bien. O sea, lo que yo te digo, yo he visto jugar al Real Madrid mal muy pocas veces. Tres goles en tres minutos, sí, total, total. O sea, partidazo. Partidazo, Rodrigo. Y además, que mmm, lo que yo te digo, yo creo que el Real Madrid siempre ha jugado bien. O sea, yo que cubrí eh, el Real Madrid la temporada pasada full, yo sí, si, si, te, si te das cuenta, el Real Madrid casi siempre tenía mayor posesión, era más ofensivo, tenía control del partido, y eso es algo que la gente poco valora. La gente piensa que el Real Madrid son los contraataques, pero es que el Real Madrid se jugar a la contra, sabe jugar eh, encerrándose, sabe jugar sacando el balón. Es un equipo muy camaleónico y eso es algo muy de Carlo Ancelotti. Él dijo en una rueda de prensa, ¿no? Él dijo que él, él, la, la fortaleza de su equipo era no tener un estilo de juego. Claro. Increíble. Top. Curioso, pero es cierto, ¿no? Al Madrid, al City lo va a destruir la contra perfecta. Al City le va a destruir la contra perfecta del Madrid. Rodrigo, mira que el, el Real Madrid no está haciendo contras casi. El Ramari está dominando con balón. O sea, siempre que salen, llegan con balón, no a la contra. Y eso es algo sorprendente, porque el City ganó a la Champions a la contra. Ojo, ojo a la, ojo a la declaración de por qué no jugó De Bruyne. De Bruyne se encuentra mal, estaba bien, pero cuando llegamos al vestuario empezó a vomitar. <laughs> y le dio miedo. ¿Miedo escénico? ¿Pánico escénico? No, mentira, no. no, mentira, no. Yo creo ¿Pánico que no, de, de Bruyne? Es... Ah, es que yo, yo que creo que pronto se intoxicó, hermano. ¿No crees? Yo creo que ¿Con pronto se intoxicó. ¿Con qué? Con unos huevos estrellados madrileños. Con, con unos huevos pericos, puede ser, con agua rajada y arroz, puede ser. De pronto se intoxicó. El agua de Madrid, que es del grifo, quizá. <laughs> Tú sabes que en Madrid la gente en general toma agua de la llave, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero guardiola, guardiola se trajo el camión del City lleno de agua. ¿Está bien? No confían no confía en el agua, de Nunca, nunca. En el Bayer hacía lo mismo. ¿Por qué no, será? En... Porque yo creo que él tiene mucho miedo que le pase lo que le pasó a la selección de Gabón, que a la selección de Gabón le metieron un, un laxante en la bebida Opa. y pues hermano se cagaron en pleno partido literal. <laughs> no quiero jugar. Ellos se cagaron, se cagados, cagados, cagados. Se cagaron literal. Como, como viajar como en, en la final Upa. de la Libertadores. ¿Te acuerdas? Por el que, que jugó, con, con ese cagado. riendazo, con ese riendazo normal, como no iba a cagar. <laughs> Penal para el Bayer, va que hijo de madre. No, 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 sí, no, no. Lo, Preparen. Lo, lo, lo estoy viendo. Hermano, no te la piensas. Lo pongo, estoy viendo, tío. sí. De saliva, además. Qué rabia, hermano. Es el Bayern. 2-1, de hecho, ya está. Gol. Gol, gol, gol. Fui retrasado acá, pero gol del Bayern. Ah, no, penalti, claro. Penalti, claro. ¿De quién fue el gol? Qué hermosa la Champions. La Champions es hermosa, pero ¿sabes qué es más hermoso? ¿Qué la no Copa es? Copa Libertadores. Millonarios, Bolívar. Vamos a ver cómo va a ser el resultado. Vamos pero mañana, ¿no? Ese. Mañana, mañana, ese mañana. No mentiras, no mentiras. La Libertadores, yo creo que la Libertadores, yo creo que nunca va a tener el nivel de Champions, jamás en la vida. Es el jueves, va a ser el jueves, me comentan acá. El jueves. Cierto. El es el jueves. Sí. Pero así como Uf. como Juan quiere la Champions, millonarios quiere la Copa Libertadores. ¿Qué va a pasar? Estamos, no sé quién de los dos está más lejos los ambos. Está putamente lejos. Óyeme, yo pensé que, que ahí en ese uno contra uno, por ahí me vio un... ¡Ay! ¡Ay, se me está filtrando el audio! Ya. No, no, qué pena... Ah. De que... Qué pena sí. de que... Harry Kane es una bestia, tío. Una, una bestia tirando penales. Pero hay usted y dígale que gana un título. Hmm. ¡Ay, Dios mío, qué o... ahí se lo coge! El Madrid está dominando. El Madrid, yo no, hermano, mira a Rodrigo que yo creo que no, el Madrid no está dominando, creo que la, la posición está muy repartida. Creo que ambos equipos pues, están dominando mucho el partido. Y yo creo que por eso es un partido muy ¡Oh, madre. Ay, 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 que empata el City, hermano. Hombre, me parece que la posición está muy muy dividida, y eso es lo que me gusta de este tipo de partidos. Ay, qué bien juega Rodrigo por izquierda, la madre que lo parió. Santísimo. No, 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 acá no ha subido el marcador. Vale, ¿por qué crees que Halan no aparece en esas instancias? Hermano, yo creo que Erling jalan no aparece en estas instancias porque es un marcaje muy de uno a uno. A ver, yo entiendo lo que dice, lo que dice Juan. Ahí es está. que. Si tú, te pones a ver, si tú te pones a ver los partidos grandes a los que primero referencian es al delantero. Y Me dicen Halland, por acá es muy bueno jugando a los espacios. ¿Qué espacio le ha dejado el Real Madrid a jalan Ninguno, Haaland es muy bueno al espacio, uf, uf, yo creo que no tiene espacio todavía ¿Qué diferencia este Madrid al del año pasado? Totalmente hermano, este Madrid juega a una cosa espectacular mira, es mucha ¿Cómo combina, Oye. cómo se entiende Vinicius y Rodrigo hermano? El que, el que dude, hoy le voy a decir claro una cosa, el que dude de Rodrigo Góez y la calidad que tiene, de verdad... Que, que se lo haga mirar porque Rodrigo lo de, no, Rodrigo no, no. Goeces, de Maradona lo de Maradona que la que chupen. chupen que la siga, chupa, siga chupando. No. parce <laughs> lo de Rodrigo es una cosa de locos y no, no me vendan Rodrigo. no me vendan que Vinicius es mejor porque no lo ah, es no, Rodrigo ah. es mejor que Vinicius toda la vida toda la vida hermano toda es toda la mejor vida. y Erling Haaland es ay es que ya me, ya me da esa rabia pero es dejen que... Dejen de de, de a cualquiera. Por de de por mira seguirme, como claro. mira mira lo que es Rudiger hoy contra Haaland. Lo no tiene de hijo. Sí, total, eso está comentando aquí. Es como Vinicius no. contra Araujo, es como es, es lo mismo. Pero mira que pero mira que yo creo que no es tanto el marcaje que le están así, que le está haciendo Rudiger a Haaland, sino que como el como el como el Real Madrid tú te das cuenta que a la contra, o sea, cuando, cuando tiene que defender defiende todo en grupo, en conjunto. <susurra> No le dejan espacio. Es, di es diferente cuando, por ejemplo, el Madrid está atacando totalmente y Haaland tiene algún espacio para correr a la contra. Ahí veremos a Haaland decidir. Pero en este tipo de juegos, yo creo que preferiría poner a un Julián Álvarez, que es capaz de abrirte el espacio, buscarte, combinarte. Yo preferiría eso. Yo, sí. Rubén Díaz, no te supera ni a los del link contra Jaguares. Total, totalmente. ¿Viste esa polémica? ¿Viste no, esa polémica no. del, del de Jaguares? Se quedaron quietos, hermano, para que metieran el gol. Una ah, vergüenza, sí, vida. sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Quietos, quietos. Qué vergüenza. Qué Amigo, vergüenza. la liga se llama Liga Betplay. Eh, ya, ahí está todo. Acuérdese. Ahí está, ahí está todo. Hermanos, Acuérdese. confíen en el Arsenal, confíen en el Arsenal. Mete cabeza Vini mm. que estás amonestado Hermano, Vinicius, es el jugador que más fácil es desequilibrar. ¿Tú le gritas al oído algo? Y ya lo sacas del partido. Es más, grita algo racista. Que lo vas a sacar. Lo vas y, a sacar. Y, no, y porque no es la cultura inglesa esa, ¿no? La de la sí, de ir no. a... Pero eso te toca a un argentino y Vinicius en 15 minutos ah, sí, está es afuera. Está que... afuera. Total, total. Es que mira lo que decía Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo decía en una rueda de prensa que para el racismo no existía. Que lo que ellos querían era acabar en la cabeza el jugador y que el jugador de fútbol tiene que estar preparado mentalmente para sí, aguantar palos y mandar callar a la gente jugando no con el balón Rudiger tiene de hijo a Jalan, ¿Está papi, están choque y choque y no hacen nada, weón y no, total, yo te dije o sea, y, lo, y lo dije, en este momento Rudiger está en un nivel de forma impresionante Don, decía, yo no que en juegos mentales Exacto, eso decía Cristiano, que no quedé en juegos mentales Y es cierto, Cristiano nunca Lo expulsaron por eso De hecho, la vez que lo expulsaron fue por una entrada Que no quería ir, llegó tarde O sea, tampoco es que Cristiano Bueno, pero, pero sí lo expulsaron en algún momento por un puño Sí, total O sea, es que claro, calentaban muchísimo A Cristiano No, pero el man es otro level de El man es otro nivel de aguante ¿Viste la expulsión de, en Arabia? Sí, sí me me Sí, merecían, hay nada que reprochar. Nada que oh, roja, cárcel y cinco fechas. Roja y, y sus cuatro fechas. Por, ah, por bueno. el codazo, después, el codazo después? Patea, sí? después del codazo le patea. Después del codazo le manda la patada para pisarlo. Que eso ¿Sí? nadie habla, pero eso me parece que le puede hacer mucho daño. Y después lo del árbitro. Es que ya solo lo del árbitro son como ocho fechas. Pero sí, bueno, vamos cae. a decir que por ser cristiano que le den cuatro. Total, total. Venga, dice. Eh, me están preguntando algo. Que dice: Gana 1-2 el Bayern en Inglaterra y 2-1 gana el Madrid. Totalmente, muchachos. Perdón, sí. no puedo poner aquí marcadores porque no puedo. Estoy ocupado con las dos pantallas. Eh, ese árabe me cae como mal. ¿Cuál árabe? ¿Qué árabe? Ah, estás desde de TikTok. Estás desde TikTok Studio. Sí, yo estoy desde TikTok Studio. Ah, sí, ok, sí. ok, ok. Pensaba que estabas desde el móvil, weón. No, 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 no. te ah, sí, no, están escuchando estás... también. Es más, te, tam, te están viendo. Profesional. Ahí está, está. El que amonesta a todos. A el árbitro te refieres, pero es que, hermano, normalmente, o sea, normalmente, normalmente. Es, es completamente normal. Es que mira que ese árbitro es un árbitro que tiene mucha personalidad. Y yo creo que no se, no, se haga, no se agacha entre ningún Cristiano ni ningún Messi, como lo dices tú, Rodrigo. Y eso, y eso, importante. eso es claro, importante. Claro, mira a Wilmar Roldán. Wilmar Roldán no se, no, se, no se agacha frente a ninguno. Es más, a veces pasa de soberbio. Sí. Yo prefiero un árbitro soberbio que un árbitro cagón. Árbitro cagón. Pero mil veces, por favor. Ah, ya sé de quién dices. El defensa. ¿Ustedes se acuerdan ese defensa eh, árabe que se puteaba a todo el mundo? ¿Que le pegaba patas a todo el mundo y que se encaraba con Messi y todo? ¿Se acuerdan? El del Mundial. Que creo que era de Arabia Saudita. Del equipo de Arabia Saudita. De Arabia, que era, de Marruecos. Era un... No, era de Arabia Saudita y que se agarraba con todo el mundo. A mí también me cae como un culo. Ese central, hermano, ese central tiene huevo. De verdad, de verdad. Y, y putea a todo el mundo y se encaraba con Messi. Y Messi se le rió en la cara. Y fue como, ¿usted qué está haciendo? A ver, yo creo que Messi ni entendía. El otro, bla, 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 bla". Bueno, ni puñetera idea qué dices. El City Listo. lleva con balón tres intentos. Ninguno va a grillish en banda solo, totalmente. Y es, el, y es el que más genera, hermano. Pero Grilich, ¿sabes qué? Creo que lo van a sacar. Pues es que yo metería a Doku. Por el partido. Más, yo sacaría a Haaland y pondría a Julián. Julián. Como no va a pasar. Yo sacaría a Grillis y metería a Julián. Sí. Creo que Julián es más inteligente. Es más, Julián le va a abrir espacios a Haaland. Sí, pero ¿a quién sacas? A Foden. A Grillish. Sí. Carvajal va a batalla con jugadores hábiles. Bueno, sí. A Carvajal le ha tocado duro este partido. Y le ha ido bien. A ver, es que Carvajal también está en un estado de forma absurdo, ¿no? <laughs> ojalá Lillo se, se dé cuenta de eso y le diga a Pep, pues ojalá. Es que, a ver, yo creo que es muy poco de Guardiola hacer cambios en el primer tiempo. Y cuando sucede es porque es un error que ya no puede corregir. No está jugando Grealish mal, el que está jugando mal es Haaland. Pero, ¿cómo vas a sacar a Jalan si es el único que te puede definir un partido al minuto 90? O sea, ¿el, el, el, pase, el pase a Rodrigo es de Camavinga otra vez? Ya no Ay, acuerdo. la definición, qué hijo de puta definición. El pase es el, el, cuando el gol de Rodrigo, el pase es de Vinicius. ¿Es de Viní? Sí, Tremenda Vinicius asistencia, ¿no? Delantero. Vinicius está jugando de delantero junto a Jules más arriba y le dejó la banda libre a Rodrigo para que corriera por banda. Tremenda asistencia. Sí, claro, Rodrigo, por izquierdas, Dios. Y es que el problema es que prefieren poner a, a Vini en izquierda. Yo preferiría poner a, a Vini a Viní por el centro por derecha. Es más, la formación que tiene ahorita el Real Madrid creo que no. ¿Se fue, fue Camavinga? Camavinga? No, no, se fue Camavinga. De cambio, creo. No, 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 no. No, no, no. Para mí, Vini es más fácil que se adapte. Yo sabes que no creo, Rodrigo. Yo creo que Vinicius es un jugador muy de rol. Creo que Vinicius es un jugador que, pues es, es bueno, pero no es clase mundial. Yo creo que Rodrigo te puede jugar en varias posiciones, pero a mí me gusta más, creo que es más fácil que se adapte a Rodrigo. De hecho, si te das cuenta, Rodrigo juega en izquierda, en derecha y de delantero centro. ¿Quién va ganando? El manito va ganando el Arsenal, creo, 2-1. No, el Bayern. El Bayern, Bayern 2-1 y va ganando el City 2-1. Gol del Huracán Harry Kane de penalti y Serge Gnabry, Gnabry, que hace gol frente y... a su equipo, ¿eh? Hace gol frente al equipo de sus amores, el equipo de sus amores es el Arsenal. Mi hermano. ¿Viste el tremendo tifo sí. del inicio? Sí, hermano, tremendo tifo. Y Mira Bukayo mal... saca por parte Bukayo. del Arsenal. El, el Madrid tiene cosas bonitas, pero a mí la afición del Madrid, perdóname, pero en el estadio me parece que es muy fría. Sí, no, hay nada. Es cierto que sí, es una afición muy fría, como que, no, como que no apoya. Y eso que yo estuve en el, en el estadio, pues eso te digo, o sea, no, es, no es criticando, es viendo lo que vi, además viniendo de Latinoamérica, creo que fue, fue, fue triste. Sí, claro. Opa. Oye, le cuento que el Madrid ha llegado un montón de veces a Ortega. Sí, Ortega muere, no me parece que es un buen portero, sí, buen portero. No creo que es el portero de Champions. O sea, creo que es mejor portero que la mayoría, pero en este momento tendré que haber jugado a Yo no sé por qué no pone a Ederson. ¿Será que está lesionado? Está lesionado, ¿no? Gritan, gritan malos de fortaleza que la hinchada del Madrid. Sí, no, la hinchada del Madrid es muy fría. La hinchada en general española, a excepción de, yo qué sé, el Betis... Uy, el Atlético de Bilbao tiene tremenda afición. El, el Sevilla, Los de la Real también son re buenos. Sí. Sí, eso sí. Los de los equipos más grandes son los que de pronto. Mira que también me parece que me parece que la afición del Barcelona solo tiene un pocos cánticos. Tiene la de eh, la de Nature Club que porto alcohol. Brau, Gana, son las Colors. Ese y tiene el de ¿Cuál era la otra? No me acuerdo, tiene dos cánticos nada más es ¿Qué que... pasa con el Atlético? A la afición del Atlético Que están diciendo que la afición del Atlético es buena La afición del Atlético es buena, sí No está no es, no es mala la afición ¿Atlético, atlético. qué de Madrid? La afición del Atlético de Madrid es buena De hecho es una sí. afición que generalmente llena mucho y, y habla mucho y sale puteando a Simeone Y si tiene que putear a Griezmann Putea a Griezmann Es una gran afición le Bayer también se le nota la mística de Champions. Está un mal momento, pero es en Champions. Totalmente, totalmente. Totalmente. A ver, no tanto que sea, tengo una mística. Lo que pasa es que estos partidos los ganan los jugadores grandes. O sea, Kane define partidos. Y creo que tener a Kane en el 11 es mucho mejor que tener a Matai State. O sea, ¿y si te diste cuenta quién está de suplente? ¿Quién? Fenomenal. Muy bien que uno este suplente, es un troncazo. Bueno, en su época fue muy bueno, ahorita ya está mal, ¿eh? ¿Qué tronco es Halan, amigo? Sí, Halan de verdad está en un momento fatal, ¿eh? Que te puede así anotar un gol, pero igual no ha dado la culpa del partido tan malo que hizo. Veremos qué pasa para el es segundo tiempo. Y es el sueño húmedo de la puerta en el Barça. ¿Cuál? ¿Cuál? Halan. pero Halan en no porta. encaja en el Barcelona. No encaja, no encaja. Pasa lo que ya pasó qué... en su día con Slatan. Con pero es que aparte, ¿para qué vas a fichar un delantero centro si apostaste si apostaste por Víctor Roque y ves que viene Marquillo atrás? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Lewandowski tiene dos años más de contrato. Si en dos años Víctor Roque no explota, pues a tomar por saco. Si jalan sin Kevin de Bruyne no es nada, pero es que Kevin de Bruyne es el único jugador del Manchester City que es capaz de ver pases imposibles. Y deja a Jalan uno contra uno. No, ni se, está, se, se está notando demasiado la falta de Kevin, hermano. Porque no hay, no hay generación de juego. Rodri lo veo hoy muy trasavillado A Rodri lo veo que está hoy perdiendo mucho valor, lo cual no es habitual en él. Pero es prácticamente por eso, porque no tiene esa persona a la cual dársela por delante. Ese coasis no arma un bochinche. Ese me parece que como interior es fatal. Como, como, Ese, como. Yo en, Barça prefiero, yo en el Barça prefiero dar Dairo antes que jalar <laughs> Rodri y Kevin De Bruyne son pilares del City sí total total es que lo que decíamos Kevin De Bruyne es un jugador esquemático es ese típico jugador que si no está en el partido ya notas la diferencia ya notas que algo va mal te das cuenta normal pero ¿Sí? yo no entiendo qué tiene Ederson hermano si está en el banco de suplentes porque no lo pones? no sé ¿Sí? algo raro me parece y me parece raro eso Parece que no está, es como, a, o a lo mejor es como militado, que sí, ya está para jugar, pero pero hay que esperar. Cambios cantados, Julián Álvarez y Kevin, salidas de Foden y Kovacic. Mira que, mira que yo creo que es más fácil que salga Jack Grealish entre Julián, y la de Kevin por Kovacic, yo también la veo cantadísima. También te digo, se acaba el primer tiempo en el Emirates. También te digo que el tema Guardiola, así con este resultado, igual está pensando que es un buen resultado, ojo, no, no olvides lo que le decía antes. Pero es que me parece muy triste pensar que en, en, con la afición en tu casa vas a remontar, si es que no tienes afición y no tienes historia, ¿qué vas a remontar? ¿Con Pero qué? recordemos que el año pasado allá le meten cuatro a ese Madrid. ¡Claro! Pero, pero no significa que sea por el estadio y la mística, mística ganar el No, jornadero? no, no, no por estadio y mística, es más porque, bueno, en casa pues el Manchester City lo hace mejor. Bueno, no sé, no sé, y me dan acá que a ver si Militao juega en la segunda parte, yo creo que Militao no puede jugar, o sea, ¿estás viendo que Chamini tiene buen nivel y Rudiger tiene buen nivel? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, lo que está ahí no se toca. En mi humilde opinión, el Bayern podría ser el mejor equipo del mundo en los próximos cuatro o cinco años con los jugadores que tiene, pero hay un detalle muy mínimo que no lo deja: la directiva. La directiva es un detalle minimísimo pero importante. Yo creo que el Bayern puede ser el mejor equipo del mundo, pero hay otro equipo que se van a reír de mí, pero que en cuatro o cinco años va a ser impresionante. Y es el Chelsea. El Chelsea en cuatro o cinco años va a ser tremendo equipo. Bueno, tiene Madrid todo estaba, para hacerlo. El Madrid estaba dormido, me dicen a mí. Ya, yo veo al Madrid bien. ¿eh? Yo veo al Madrid muy bien. El Madrid ahora ya, ya mantiene la pelota, no como el año pasado, pero es que, a ver, este año tienes más cosas. O sea, es que este año, no sé, quizás, será que soy eh, muy viciado diciendo esto, pero es que el año pasado. Yo creo que Luca Modric era más protagonista junto a Cross. Y creo que los dos en el mismo esquema no son compatibles a esta edad. O sea, a esta edad ya no son compatibles, teniendo en cuenta que tienes un Camavinga y un Jude Bellingham y tienes a Valverde, que es un jugadorazo. Se o sea, acaba el que... primer tiempo también. Sí, se acaba el primer tiempo. Increíble el Madrid ganando a los City, control de balón, dominó bien parado atrás. Hermano, si este partido lo gana el Madrid 3-1, es merecidísimo. O sea, partidazo del Real Madrid. Las cosas hay que reconocerlas. También el error que tuvo Ancelotti con Modric de enganche y cross de pivote. Cross de pivote es un gran pivote. Lo que pasa es que si tienes a cross de pivote, tienes que tener a dos pedazos de interiores, como Valverde y Camavinga. Pero en ese momento tenías a cross de pivote, a, a Modric y yo no acuerdo quién era el otro. Creo que era, Val, creo que era Valverde. No me acuerdo quién era. Pero es que tener a Modric y a Cross es ya tener un equipo muy lento. Pero si tienes a Valverde, a Camavinga, a Cross y a Bellingham, hermano, tienes tremendo mediocampo para dominar. Y qué partidazo el de, el de Bellingham. Así no haya metido gol, qué partidazo. Es que la gente cree que Bellingham ya es delantero. Bellingham es un interior. Bellingham es un pedazo de interior, ¿eh? Claro, si no claro. tiene que estar haciendo ese doble recorrido, imagínate. Claro. Si el tipo haciendo, rinde el tipo... haciendo el doble recorrido ir y volver, imagínate solo preocupado por atacar. ¡Fua! Sí, total, total, hermano, total. Pa' aquí vámonos. Hermano, ¿tú crees que en el pivote el Real Madrid necesite a Chuamení o prefieres ver a Camavinga de pivote? Camavinga, prefiero ver a Camavinga, a Modri, a Cross, a todos menos, es más, traiga otra vez a Casemiro y quiere. Pero no me, no me da Chamene ahí. Es que a mí me parece que Chamene en Madrid es un jugador que retiene mucho de valor y no es tan útil. Pero si pongo a Camavinga, es útil. Pero me gusta más Camavinga de interior. O sea, si vas a mantener a Bellingham de delantero o, o media punta hacia arriba, hermano, no me suelte esa Camavinga de interior que tienes al mejor interior del mundo. O sea, Camavinga puede ser el mejor mediocampista del mundo. Es que el talento que tiene Camavinga es una barbaridad. A mí, Joaquín, me encanta, pero para un equipo como el Barça, como el City, como el Arsenal, no sé. No, Santi, mira que yo no creo porque en este momento se tiene que ir un jugador del Madrid y esas cross. Y ya con la salida de cross queda completamente desajustado el equipo, porque yo creo que va a terminar pasando que manden al mediocampo a. Pero si se va a cross, ¿a dónde se va? No, Cross no se, Cross no se va. Espérame, como que alguien me siguió. Bueno, no sé quién me siguió, pero gracias por seguirme. No, o sea, Cross, si se, si se va, Cross, no, Cross se queda. Pero Cross se queda... Esto año más. Ah, no, mentiras. David que me envió rositas. Hey, hermano, muchas gracias, David. Mm, gracias me electrocutaste. Sí, te lo agradezco de todo, Cross. No, es que si Cross en algún momento se retira, yo creo que ahí el Real Madrid queda desajustado. Y la solución oh, vale. va a ser mandar a Chuamení de pronto de interior. O, ¿O qué haces? ¿O bajar a Bellingham? Y aprovechar el y de Vinicius Rodrigo. No sé. No sé, no sé, no sé. Yo quedo, yo quedo un poco pensando en el futuro del Real Madrid. Creo que tiene mejor futuro que, que muchos equipos de Europa, ¿no? Pero bueno, falta, hacen falta posiciones claras. Miremos cómo llega Courtois. Porque Courtois también viene una lesión bárbara, güey. Bárbara. Fati, ¿cuál será tu mediocampo del Real Madrid, Juan? Es pues que el que está hoy está muy bien. Mm, sin Kroos. Camaving... O sea, sin Kroos sí, y Modric. ¿Sin Kroos y Modric? Sí. Bueno, Camavinga, Valverde y Bellingham, ya está. Yo también. Para mí también es el Real mediocampo. A ver, yo creo que también depende de a quién tengas. Sin... O sea, lo que yo les dije. Si fichan un carrilero como Davis que no, que no defiende, creo que necesitarán un pivote que destruya. Y ahí Camavinga no sirve. Pero si juegas a lo que juegas en este momento, Camavinga, Valverde, Bellingham no hay, no hay pierde. No hay pierde. Y si quieres meterle un poquito más de pizarrita, puedes meter a Chuaminí interior junto a Valverde y dejar a, a, a Bellingham donde está. Y también tienes un mediocampo increíble, porque a mí me parece que Chouameni de interior debe ser muy bueno. De hecho, ha jugaba mucho en el Monaco de interior. Mira, para Rodrigo también sería Camavingo, Valverde Bellingham. Venga, es que, que hay muchos... Que... ¿A qué me da risa? Que TikTok tiene muchos comentarios que censura. Entonces yo no y son... los veo. Y no, y no, y no, y no los censura... No censura bien, además, censura más. Exacto, no lo censura bien. Entonces, por ejemplo, ¿Qué acá es? hay un José Escobar, Jorge Escobar, que comenta, pero yo nunca veo su comentario. Yo no sé por qué los lo, lo pamean. Eh, también está Arda Guler, que tiene mucho potencial. Arda Guler tiene potencial, pero no tiene minutos. Tiene que irse. Se ha se tiene que ir. La cosa claro. es que un como nueve puede perder mucho protagonismo. Sí, eso es verdad. Pero por eso tienes que poner a Bellingham arriba. Pones Bellingham. Vinicius Rodrigo, ya está. Ole, que será la vida de Lloris? Desapareció de después del mundial. Está este se fue... en, ¿En dónde es que está atajando? En la MLS, ¿pero en qué equipo? Sí. El, C4S, en, el, el equipo? en Los Ángeles, en Los Ángeles, no, en LA Galaxy. En, LA en los, Galaxy. No, en. Sí, en LA. No. LA. LA LAFC. En Los Ángeles, sí. Eso. LAFC. Eso, eso, eso. Chaminé tiene un buen pase largo. Sí, pero es que creo que retiene mucho el valor hermano. A mí Chaminé no me encanta, ¿sabes? O sea, para el Madrid no me encanta. El Madrid no me encanta. Creo que muchos mejores jugadores que, que él para, para el Real Madrid. Bueno, muchachos, yo casi ya me voy. Tengo que entrar. Dice que a trabajar. Dice que a ser productivo. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Que dice que hay que trabajar y ser productivos en la vida, dice mi jefe. Me gustó mucha elegancia de Camavinga jugar. Es que me parece que Camavinga, lo que te dijo, para mí Camavinga es el mejor interior del mundo. Para mí. Que se suele productivo. Sí, yo tampoco sé que es productivo. Pero mi jefe al parecer sí lo sabe. Qué rabia, ¿no? Hola, buenas tardes. Vengo informarte que objetivamente las patatas son la mejor comida. Las puedes hacer fritas al horno cocidas. Son para las solo están muy ricas. Eh, a mí no me parece que las patatas sean la mejor comida, ¿no? Que la comida española tenga como plato fuerte las patatas en toda ocasión, no creo que las haga las mejores. Pero bueno. <laughs> Ay, veremos a ver el segundo tiempo cómo viene. Ojalá no te despierte un poco, yo me estoy como durmiendo. <laughs> Dice, que le diga a mi jefe que estoy viendo a la Champions, que no puedo entrar a trabajar. Ay, papá. <risa> <risa> ¿A qué hora entras a las 10, no? Sí, en dos minutos ya. Partidazo de Rudiger. Rudiger es un jugadorazo en este momento. Recuperó su forma, me parece a mí. Y la gente, tanto hit que me ha tirado porque yo dije que Rudiger no era bueno. Y a mí me parece que Rudiger ha mejorado, pero cuando llegó no era bueno. Cuando llegó era hacia aguas en defensa, ¿se acuerdan? Bueno, yo me voy, muchachos. Encantaría quedarme, pero ya el sonido de, de mi computador de trabajo llegó. Les <laughs> da Mac y todo. Sí, me lo enviaron del trabajo. Ah, bueno, no bien. No, oh, el trabajo chimba. El trabajo es chimba, pero salgo a las once y media hora colombiana. ¿Usted quería saliendo a las once y media de la noche hora colombiana, hermano? O sea, salgo muerto, muerto. Oh, hermano, si llega mi GD que si vende a la Champions, primero son gringos. Y como son gringos, no sabe que es la Champions, no sabe que es un balón de fútbol. No, claro, no, a no le, imp a, a le importa un culo, el háblele de béisbol <laughs> o de fútbol americano, sí, sí, sí. de parrillas, de barbecue. <laughs> si le no dice fútbol, que sea el Super Bowl, porque no creo que sea <laughs> sí, otra sí, cosa. Sí. Bueno, yo ya, espérame, entro aquí y ya me voy. Ya me voy, ya salgo aquí de mi envío también. Muchachos, me despido. Nos vemos mañana. Mañana en la mañana, no sé si nos veamos. De una. Estoy yendo al gimnasio. Como estoy yendo al gimnasio por la mañana, no puedo hacer envíos por la mañana tan seguido. Ese es el problema. Ah, te estás poniendo en modo, modo fit. Me olvidé. Me olvidé una persona fitness, que ya cuenta las calorías y toda esa mierda. Ellos puro béisbol y golf. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, mis hermanos, yo los dejo. De papá. Vaya bien. Chao, chao. Que te haya bien. Chao, eh, chao. Chao, amigo. Mañana reaccionarás al Barça PSG. Claro que sí, mañana también estaremos aquí. ¿Acabó de decir conjunto también otra vez, ¿te parece? De mañana buena. barça PSG. Hágale. Si es que Eso no te va. vas por allá al, al, al a, en, en... Tenía pensado ir temprano, pero. Pues me avisas, me avisas. Mañana nos vemos. vemos, chao, vemos, chao, vemos. chao, 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 Dale, amigo, papá. José, gente, chao, chao. Pues. Chao, chao. Gracias a los que mudaron. Chao, chao. <laughs> Dale. Allá. Ahí está el gran Daniel Palestra Fútbol. Voy a copiar este tema. Voy a copiarlo y lo voy a traer por acá. Aquí algo ¿Dónde ponemos esta vaina? A ver. aquí aquí se puede poner. Ahí va. Sí, señor. Te pido a Dios que te cuide. Que si me voy, que te cuide. Bueno, espera Mira que. Juan viste el calentamiento, el video de Jalan en el precalentamiento? No, no lo vi, no lo vi. Tiene el link? Si tiene el link mándelo. Si tiene el link mándelo. Mándelo que lo vemos. No, no lo vi. well Acá está, vamos a verlo. Ah, sí, este video sí lo había visto. Este video sí lo había visto. Pero bueno, ahí, ahí sí que es verdad que te diría, tampoco le vamos a pedir. Espera, espera al olmo, ¿no? También lo complican con esos pases, hermano. La claridad de Rodri para girar. Sí, 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 sí. No el mejor, ¿no? En, en, en una ronda de pases. Eso está claro. Se vienen los equipos al, al terreno de juego. Se vienen los equipos al terreno de juego. Se viene el equipo al terreno de juego, papá. Ahí está, sale Real Madrid a la cancha. Yeah, man. Parcero, saludos desde Chile. Tremendo partido del City Real. Los 15 primeros minutos fueron una locura. Sí, señor. Sí, señora. Fueron los 15 minutos una locura. Y por ahí una foto que vi. De hecho, muy buena. Minuto 11. El partido iba 1-0 para el City. Minuto 13. Partido 2-1 para el Real Madrid. O sea, a ese nivel de locura. A ese nivel de locura esto. Bueno, arranca esta vuelta. Coasis no es que un no, no, es que Coasis es. De los malitos malitos que hay, le cuento. Coasis es de lo malito, malito que hay, le cuento. ¿Cómo van viendo ustedes el partido? ¿Les va gustando o no? Inicios peleando, eh. Cosis, no entiendo cómo están grandes equipos, no me parece para nada un jugador. No, y ganando champions, no ganando champions en el Madrid, en el Chelsea. Inexplicable, amigo. Necesitamos goles, necesitamos goles. representante de Cosis tiene que ser tremendo, crack. Real que sí. Tiene que ir argentino. Mínimo argentino. Está jugando muy bien Rudiger y Camavinga. Con Doku y De Bruyne empatan. Te digo que yo veo más fácil el 3-1 que el 2-2. ¿Mañana hay reacción a los partidos? Sí, por supuesto. Qué bueno, Rudiger, por favor. Calentando a Brahim, Otro peligro. Lo dicho, lo de Jalan en los partidos importantes. Cada vez más que demostrado que no aparece. Upa, qué jugada de Belling? Jude Bellingham mejor jugador del mundo en este momento, ¿qué opinan? Uy, uff, uh. ay. Juan estaría jugando más que Alan en estos momentos, sin duda. Por lo menos estaría entrando en el juego, eso sí, lo aseguro. Lo que juega Jude Bellingham es una barbaridad. Opa. Rudiger tiene controladito a Hallen, hermano. Poco se habla de la táctica de Ancelotti de poner a venir a Rodrigo por el mismo lado. Uy. Jalan se ve que cuando el equipo no tiene mucho juego el Real tiene buena defensa de un jugador que no aparece. Rodrigo tiene que ser el MVP de hoy, claramente lejos, 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 lejos tiene que ser el MVP de hoy. Lejos en VIP el día de hoy, Rodrigo. Y Para mí, Rodrigo y Camavinga, los mejores del partido. Y, ah, bueno, y Rudiger, uff. Rodrigo, Rudiger. No sé si es de la táctica, creo que Vini y Rodrigo saben que si se juntan hacen peligro. Ah, pero sí, 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 seguro que está buscado. Lo que pasa es que hoy Rodrigo jugó pegado a la banda y Vinicius jugó de punta. Pero como Vinicius tiene una clara tendencia a tirarse a la banda izquierda, pues por eso lo vemos mucho por ahí. ¡Upa! Si entran De Bruyne y Julián Puede cambiar mucho el juego, sí, claro. Pero no es que Guardiola no ha movido el banco. El partido me está haciendo dormir. ¡Upa! ¡Qué jugada! Estoy viéndome además los dos al tiempo. De Bruin no creo que juegue. Julián podría entrar. Es que no entiendo lo de De Bruin. Dice que estaba bien y que de repente empezó a vomitar en el vestuario, guardiola. No comprendo nada. Va a traer una cervecita para levantarme. Me apresuró para mover el banco a ese punto del partido. Además no está sacando un tan mal resultado es lo que digo yo un 2 a 1 no es un mal resultado un 2 a 1 todavía no es un mal resultado un 3 a 1 ya sí pero un 2 a 1 creo que todavía aguanta Mis muchachos, no me he ido. Solamente estoy compartiendo un manguito para para el partido bien sabroso. Pero espérenme que ya vengo. Ay. Igual el resultado no ha cambiado. Estoy bien, bien pendiente del resultado. Tranquilos. ¿Qué pasó ahora? Cuéntenme para ustedes quién está haciendo el MVP. Quién está haciendo el MVP para ustedes hoy? Ay, Valverde. Para mí Rodrigo también. Para mí Rodrigo también. Lejos. El árbitro. <laughs> Me sorprende que Pepe aún no haga cambios. Amigo, yo sinceramente lo, lo creo muy en serio. Para mí, Pep Guardiola, este resultado le está pareciendo bueno y se está conformando con él. Es la sensación que me da porque el equipo tampoco está yendo como loco a, a por otro resultado en el partido. Está intentando que no le haga más goles solo. ¿Usted ha visto un solo remate de Erling Hala en la puerta? Porque yo no. Yo no, ninguno. La temporada pasada hizo lo mismo contra el Madrid. Me sorprende que Pep aún no haga cambios. Bueno, pero... Es que no me, no me sale de la cabeza pensar que para Pep eso es un buen resultado, amigo. O sea, no, no, no tengo la más mínima duda. Ya lo vi, amigo. Ya lo vi. Ya lo vi, amigo. Acuérdese que tengo el marcador aquí, arriba, a la izquierda, a la derecha, perdón. Ahí está. Ahí está golazo golazo lesionado una Abri. por cierto no no, ¿qué es ese golazo, por favor? ¿Qué es ese golazo, por Dios? ¿Qué es ese golazo, por favor? Qué golazo tan hijo de puta. ¿Te acordarás de mí? ¿Te acordarás de mí que ahora sí que mueve el banquillo, Pep?

se viene madre mía qué peligro luquita madre me da miedo papá luquita madre me da miedo Muchachos, ahora es cuando menos va a meter ni a Kevin ni a Julián. Es más, yo creo que si mete, mete a, a qué. Para Pepe este 2-2 es un triunfote, amigo. Hice con una, Hice con empate de aquí, es un triunfote. Sí, sí, este empate es... Es como una victoria, tal cual. No estoy de acuerdo con Palestra. ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. Estoy viendo el marcador correcto. Sí, señor. Sí, estoy viendo el marcador correcto. Tres para el City. Sexo. No me ha llegado todavía, no me ha llegado todavía. <laughs> ¿Pero de dónde lo va a meter, pues si ese man se acercaba al área. Uf, uh, qué golazo, güey, puta. Pues puta, todos han sido golazos, amigos. Todos han sido golazos, amigos. Muy flojito, ¿no Cross? Muy flojito Cross cerrando ahí que no remate Guardiol. Aquí hay que. Aquí hay que pedirle un poquito de. Un poquito a Cross. Me parece a mí. Es un crack, pero aquí hay que pedirle. Fue <laughs> puta un giro inesperado el partido, amigo. Se va Rodrigo. Se va Rodrigo, entra Modric, Ibrahim. ¿Quién es el otro que sale? ¿Se fue Cross? Abraham mago. yo también lo creo. También lo creo, sí. Mm. ¿Qué? 20 minutos los que quedan, parcero. 2-2. ¡Dos, dos! El Arsenal empata. El Arsenal empata, amigo mío. El Arsenal empata. 2-2. ¡Dos, dos! Vamos, carajo. Vamos, carajo. El arsenal empata, amigo. Bien. Buenas, buenas, Facu, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Facu? ¿Bien o qué, papá? Bienvenido por aquí, gracias por la donación, amigo. Grilly estaba sobrevalorado. El City y el Madrid se dieron la vuelta en cinco minutos. Real. Blah. El gol de Foden, amigo. Qué gol tan hijo de puta. Blah. Wow, buenísima. Pueden creer que en la transmisión que estoy viendo yo todavía no ha llegado el gol de empate del Arsenal que fue hace como 5 minutos. Llevo 6 minutos de retraso. Literal. Un uh, qué golazo. Qué golazo el del Arsenal carajo. Qué golazo el del Arsenal Parce. Tremendo golazo. El gol más feo ha sido el de Harry Kane de penalti y eso porque fue un penalti muy bien cobrado. La verdad es que no ha ido gol feo, ¿no? Oh, no me lo digas. Me gasté tres, tres, amigo. Gol del Madrid, amigo. No puede ser verdad. No puede ser real esto. No. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué hijo de puta golazo, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué puta fue eso? Dios mío, qué maldito golazo. ¿Qué maldito golazo, base? Puta, no me... aquí ya funciona jalan parce Halland, Halland lo hubieran podido dejar en el hotel Va a estar Fabri después del gol de Valverde, claro, seguro. Pero como todavía no lo pudimos matar por lo de por lo de Darwin del del domingo Qué golazo, pasa. Buf, qué golazo de Valverde Parce. Cada que lo repiten es como magia. Lo que más rabia me da es que acaben los partidos, hermano. Todavía no hizo ni el primer cambio, ¿no? Centra, estúpido, right. uf, lo piso. Ay, sacó a Vinicius. Ay, sacó a Vinicius, ve y salió enojado. Mete a José, <laughs> Ve Vea, Julián Álvarez, el que tanto pedían. Al que tanto pedían Juliancho. El partido de los golazos, papá. Opa. Bien Bernardo. Na. Se salvó el arsenal papá. Se salvó el arsenal papi. De Luca, Happy, el mango con sal y limón es lo más rico que hay, peleo con el que sea. Me da mucha risa que habiendo jugado un partido horrible, Kovacic y Halland completen los 90 minutos. O sea, me parece súper absurdo. De locos. se termina el partido Arsenal contra Bayern Múnich con resultado de 2 a 2. Skillflake, te vino que parcerito, ¿cómo vas? Fue penal al final. ¿En cuál partido? ¿En el de Arsenal? Bienvenido al panita Fito, Fito Fabián 14. ¿Cómo estás, parcero? Se acaba el partido en el Santiago Bernabéu también, con un 3 a 3. Lo del Madrid su City, exhibición total de fútbol, qué partidazo. La verdad, me pareció buenísimo. pero es buenísimo lo de los dos equipos Uf. ese partido en la vuelta va a estar tremendo hermano la vuelta en el Itial está buenísima la verdad es que el tema es Alan preocupante ¿no? Tema, Alan, preocupante. Acerté pronóstico. Yo decía empate. Un empate me parecía que era el resultado que más iba a favorecer al City, sobre todo para la vuelta. Lo sé, amigo. Fabri iba a estar insoportable. Como nunca. Juanito, ¿verdad el partido de Colo-Colo? Si alcanzo, sí, amigo. Estoy luchando contra el sueño. Yo despierto desde muy temprano, pero sí. ¡Ey, Foden! ¡Foden, golazo, hermano! Predicción para la vuelta. Después de lo visto hoy, amigo. Uf. Creo que es impredecible ese partido. Pero te diría que por la localía en el ETIAD 1020 el City o 21 del City. Te diría eso. El Bayer sacó un empate en la casa de Arsenal. El Bayer, el Bayer no va. No, de Chimba no ganó. Bueno, finalizada la Champions. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el plan de contingencia ahora? Vamos a tener una charla. Una charla con, con las chicas sabias del fútbol que van a estar por aquí en el canal. Dentro de un ratico. Junior juega a las 4 de la mañana hora de aquí a España. Eso significa... A las... Eh, creo que 8 de la noche colombiana. Creería. Fluminense Colo-Colo a las 9 pm. Me dice Erika acá. Fluminense Colo-Colo juegan a las 2 de la mañana, hora de aquí, sea, 7 de la noche. ¿De qué equipo colombiano eres? Soy del América de Cali, amigo. Juanito, ¿era el partido Colo-Colo? Pregunta Felipe a través de YouTube. Eh, pues no lo sé, a mí No sé si va a llegar hasta, tar hasta tan tarde. No, no tengo claro. ¿Cuál es el equipo que más te gusta de Italia? Mm, yo creo que me voy a quedar con el Inter de Milán. De Italia me quedo con el Inter, creo. Por encima del Milán. Creo que me quedo con el Inter. Te batió un tinto, sí. En un rato lo voy a hacer. Aunque a mí eso no me quita el sueño. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo viste el partido como viste el partido de Real y el City? Directo a los Mosquetermos mañana miércoles, papi. Los Mosquetermos vuelven mañana miércoles con todo. Seguramente ya comentaremos todo el tema de la Champions, que es importante que lo comentemos. Eh, ya ahora mmm, los enfrentamientos se habrán jugado todos. Una pista del invitado, no, no puedo dar pistas. Es, es un invitado que me han pedido mucho. Sobre todo los de mi chat. No pueden poner un Real Madrid City en cuarto. Es una final anticipada, ¿no? El Colombia es Nacional, en Colombia sí del Atlético Nacional, en España del Madrid, en Italia la C Milán. No le pegó a ni uno, amigo. ¿Qué opinas de River Play en Argentina? Sí, prefiero River que Boca. Me gusta. Me gusta más River que Boca, la verdad. No sé por qué. No tengo un motivo. Porque los dos han jugado colombianos. Han triunfado más en Boca, diría yo. Pero... Creo que me gusta más el, el, la manera de jugar. Arsenal, equipo chico. <laughs> amigo, hace la Copa América. Pues amigo, esa es la idea, esa es la intención. Eso es lo que me gustaría. Vamos a ver si se da. Vamos a ver si se dan las cosas. La idea y la intención es que sí. ¿En qué equipo te gustaría ver a Yacer? Papi, pues la verdad en cualquiera de primera división. Creo que necesita ya dar el salto. Sin duda. ¿Poca está más relacionado con colombianos? Bueno, yo creo que en River también ha habido muchos. Bueno, en todos yo creo, en River, en Vélez, en Independiente, en Racing. Si sí, el Madrid vs City hubiera sido mejor la final de la Champions. Si sí, el Madrid vs City este partido hubiera sido la mejor final de la Champions del último año años. Sí. Si sí, hubiera sido, hubiera sido trepidante. ¿Qué le pasó a Fabri? <laughs> no nos dijo, ¿sabes? Solo dijo que estaba enfermo, pero no nos dijo que tenía. No nos dijo que tenía nunca, o sea, solo dijo que estaba enfermo. Que se sentía mal. Madriga no pierde la eliminatoria, la pierde, amigo. Lo dije yo. Lo dije yo hace tiempo. Arsenal, a pesar de estar en casa, sacó un buen resultado tiene un equipo mucho más grande. Recordando, no, amigo, ¿Cómo que un buen resultado. Ahora tiene que ir a la Alianza Arena, ya va a perder. No me parece un buen resultado para el Arsenal en su casa empatar. Los colombianos han triunfado más en River, además de que hayan jugado los mejores, Falcao, Juan Ferborre. Es que no sé, está, está pareja la cosa, amigo. Está pareja la cosa porque en Boca triunfaron el Chicho, Serna, Bermúdez, Oscar Córdoba, también Fabián Vargas. No sé, no sé, está pareja la vaina. Sí el City tuvo la suerte de que el primer partido es en el Bernabeu. Ya seré mi opinión en un club bueno, decente, como una zombie Villa o algo por el este? tampoco algo gente Porque puede pasar siempre que los fichan un club enorme y no les dan los minutos. El partido de vuelta lo veo más cerrado. Yo también, amigo. El partido de vuelta va a estar muy cerrado. guau wow, fíjate que me voy a poner gotas porque este ojo lo tengo puteado. Ah, me pica mucho. No sé por qué. Bueno, ahora sí, papá. Qué robo le pegaron al Arsenal. Arsenal se cagoneó. Como equipo, como equipo chico que es en casa del Bayern se lo come. Debo decir que el Arsenal en casa del Bayern lo va a tener muy difícil. Eso sí. La afición de Boca odia a los colombianos. No creo, amigo. Yo creo que hay tres que perfectamente entran en el top de históricos de Boca. El Chicho Bermúdez y Córdoba. Sobre todo Córdoba, pero los otros dos también, obvio. Papi, esto de la primavera es horrible, weón, porque... Alborota el polen, alborota un poco de cosas. Hubo un penal no cobrado para el Arsenal. Qué robo. Eso estoy leyendo mucho. Mm. La roja sí era, pero el penal no. a escuchar por aquí. Creo que lo único que podemos decir es que fue un partidazo, amigo. Partidazo, a ver. Los colombianos han más en River, además que ahí han jugado los mejores tal. ¿Qué opinas de que, hay, de que haya personas que sean hinchas de clubes europeos sin ser de esos países? Amigo, pues lo veo bien porque mire, por ejemplo, mi caso es uno de esos. Yo apoyo al América, pero realmente yo no lo sigo. Yo no me puedo considerar un buen hincha porque yo nunca veo un partido de la América. Obviamente le tengo un aprecio especial y es mi equipo, pero yo vivo aquí en Europa hace 15 años. 15 años, es decir, no más, 16 años. Entonces mmm, yo no puedo por temas horarios ver eh, el, los partidos de la América la gran mayoría de veces. Entonces imagínese, ¿cómo no, ¿cómo no me voy a hacer hincha de un equipo europeo si son los que tengo cerca y puedo ver? Yo lo veo bien, sinceramente. Aparte, que el fútbol europeo, amigo, es, es el, el, el de élite, élite. Y a todos nos encanta ver el buen fútbol. No lo veo mal. La vuelta va a ser una locura. Estoy de acuerdo con Eric. En River también estuvo Juan Pablo Ángel. Sí, también estuvo Juan Pablo. Gracias a Oscar Córdoba, ganaron dos Libertadores a punta de penales y una Intercontinental. Yes. Ayer repasamos el palmarés de Oscar Córdoba. Aparte de que es muy amplio, es muy importante y desde el 98 hasta el 2006 estuvo sin parar de ganar y ser campeón. Increíble lo de Oscar. Increíble. Uh, yo no sé por qué pone los mejores partidos El mismo día y a la misma hora Donde dice que el Arsenal se cagoneó Aparte el penal que le cobran al Bayern es un penalito Igual o menos que el que no le cobran Al Arsenal Boca nos odia porque ellos saben que Muchos colombianos les han ganado finales de Libertadores Incluso el Fluminense de John Arias <laughs> El que sí lo van a fichar, un buen club, es a John Arias. Se rumorea que tiene varias ofertas, por ejemplo, Sevilla, Galatasaray y varios clubes más. Si no estoy mal, son rumores, por lo que sí es que tiene varias ofertas europeas. Ojalá venga para Europa, hermano, es un crack. Es muy crack. Es muy crack, John Arias. O sea, ya necesita venir a Europa. ¿De qué equipo europeo eres hincha, Juan? Me gustan el Liverpool y el Barcelona, los dos, me encantan. Ahora mismo, para vos, ¿quién es el mejor extremo del mundo? Y lo he dicho varias veces, para mí, Luis Díaz. Para mí, Luis Díaz, sin duda y sin miedo a decirlo. Con los de boca se definen Quintero y Fabra. Para mí, Oscar Codoba, sin duda, es el mejor portero de Colombia. Es un insulto que lo comparen con Higuita. Es un insulto de aquí a Pekín. Gracias, Mati eh, gracias Matías Enzi, por decir. Eso, porque es que estoy totalmente de acuerdo. Es un insulto que comparen a Óscar Córdoba con René Iguita. Óscar Córdoba es el mejor portero de la historia de Colombia, lejos. Y lo sigue David Ospina, o sea, no hay otro. Lo que lo comparen con Iguita, eso es un insulto, amigo. Estoy totalmente de acuerdo. Es un jugador todoterreno que juega en todas las fases del ataque. Estoy contigo con lo de dice. A ver por acá. ¿Qué opinas de Lukumi? Suena para Atlético United y Liverpool. Papi, para mí, John Lukumi. Es de los mejores centrales sudamericanos que hay actualmente en Europa. Crack. Crack. O sea, no tengo otra palabra para definirlo que crack. Buen posicionamiento. Siempre anticipándose correctamente. Salía con el balón impecable. Absolutamente nada que decir. Tremendo jugador. John Lukumi. Y sí, estoy sí, seguro que está cerca de, de darle el salto a un buen equipo. Y este es el más sobresalido de Colombia junto a Valderrama, pues podría ser dos de los que ocupan ese podio. Bienvenido a la comunidad alpanita Faliencenin. ¿Cómo estás parcero? ¿Bien o qué? El pibe no está solo sobrevalorado. No está solo sobrevalorado acá, sino en el mundo también. Escuché a Fabri Quintana decir que es el mejor de Colombia y no lo es. A ver, veo. Ahí tal solo recuerdan porque era loco pero no llega a la talla de Oscar. No, Juan, eres barcelonista, me cayó un ídolo, <laughs> Dani Rey, me tocó la mejor época, del mejor Barça de la historia, de Messi, el de 2008 y 2009, de 2009, 2010, el de Guardiola. No puedo no ser barcelonista viviendo en la ciudad donde ejercían ese espectacular fútbol. Por culpa de Guito nos quedamos fuera del Mundial y cometía muchos errores. Sí, ¿Cómo viste los partidos de Liverpool y United? ¿Qué crees que le faltó a Liverpool para la victoria? Fácil, amigo. Eh, le faltó meter los goles. Si el Liverpool finiquita el partido en el primer tiempo, probablemente en el segundo el Manchester no revive. Lukumi tiene salida de balón increíble, hermano. Increíble, Eric. Increíble con De Bruyne lo ganaban, pero se cagó la cima. Con el man es buen jugador, <laughs> se cagó. No, quién sabe qué le pasó. Estaba vomitando, amigo. Un tipo de esos con tanta experiencia, yo ya dudo mucho en que cagone. Tengo este ojo vuelto mierda, mira. Parece que mira, me hubiera metido un cachote de marihuana. Pero El pío ganó el mejor jugador de Sudamérica dos veces, no es el mismo caso. Para mí, Valdrama no es tan sobrevalorado, pero por ejemplo, dicen que es el mejor de Colombia, pero no. El tipo históricamente quedó debiendo. No fue ningún top, aparte el nivel de selección sí le fue bien, pero tampoco fue sobresaliente como si lo fue el campeón en y en el mundial. ¿Correcto? Además, en un tiempo en donde el sudamericano era más competitivo que el de ahora, meterlo en el saco higuita es un despropósito. El pibe no está solo sobrevalorado acá, sino en el mundo también. Escuché a Fabri Quintana decir que es el mejor y no lo es. Literalmente es un despropósito. Ojalá se cagan los partidos importantes. La respuesta es sí. uh Uh, ta, 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 ta. Lo único que le falta a Luchito, yo creo que es la definición, pero últimamente ha estado fino. Yo creo que Lucho mejora eso y prácticamente um, métamelo al top 10 del balón de oro. Si Quanzá no se mandaba el error, el Liverpool ganaba el partido. Sí, lástima el error de Quanzá porque viene jugando demasiado bien. Anda jugando increíble. Eh, es un chico muy joven que la rompe y que va a ser un crack mundial. Alan solo es un definidor pero le falta mucho técnicamente Banco A Jalan lo mal acostumbraron en Salzburg Y Borussia no era, Y en Borussia no era tan estático Se nota que Lucho cada vez Mejora más el tiro por lo que veo Va mejorando y el regate también Lucho es una máquina y sin duda la figura del City Sala del, del City Del Liverpool dirás Sala es bueno pero en una época Incluso sin Sala me atrevo a decir que le fue Mejor al Liverpool Vale, vale, Matías, ya, 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 ya lo pillé. ¿Va el verde mejor mediocampista de Sudamérica? Sí, uno de los mejores, sin duda. No sé si mejorar, creo que le falta confianza porque cuando estaba en el Oporto metía mucho gol, sí, pero no es la misma presión en el Oporto que en el Liverpool, amigo. Muchachos, yo creo que el sueño me venció. Yo creo que no me voy a poder quedar. No, no me va a dar, no me va a dar, porque es que estoy. Estoy, estoy, estoy de verdad muerto. Miren cómo tengo este ojo. Me arde demasiado. Mañana nos quedamos. Mañana nos quedamos más. Y la rompemos y mañana charlamos. Bien, mañana igual. Reacciono a los partidos. Eh, reacciono a los partidos mañana. Pero es que este ojo no me deja ahí, la verdad. La verdad, este ojo me tiene jodido, ya. Me tiene jodido, muchachos. Así que prefiero descansar, ir a que el ojo me, me coja como sueñito porque no he dormido un culo hoy. Y mañana nos pillamos por acá. Los quiero mucho, ¿vale? Un abrazo, mami, mis amigos. Se me cuidan. Se me cuidan. Que gane Junior, amigos. De acá toda la fuerza para el yuyu. Seguro que sí. Quiero mucho panitas, se me cuidan, descansen y hey, vayan a YouTube a mi canal. Hay nuevos videos. Vayan a ver el blog Inglaterra contra Brasil. Vayan a ver el nuevo Mosquetermos que acabamos de subir. Vale, pues yo veré. Gracias. Chao, 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 chao.